Bueno, ¿estamos? ¿Estás listo, Ruimán? Sí. Bien. Bueno, para los que no hayáis venido nunca a Product Hunt eh, en Madrid, es el, el capítulo local de ProductHunt.com, una página de descubrimiento de productos y servicios digitales. La versión física, o sea, el evento, no es, no es tan acholón como eh, la página matriz. Entonces, solo de. Solo de Solo exp se expondrán dos productos, uno al principio, perdón, tres, un, el patrocinador eh, brevemente, y luego los dos productos eh, eh, con, en extensión, que serán el diario y, y el confidencial. Eh, sobre el evento lo que os digo, eh, Product Hand Madrid es un evento de descubrimiento de productos y servicios digitales. ¿vale? Eh, hoy tenemos al diario, como os decía, Juan Lu Sánchez, el subdirector está por aquí. Será el segundo, me parece. ¿Hemos acordado, no? Creo que sí. Y el confidencial, cuyo director de producto del laboratorio, específicamente, creo, es Alejandro Lasso, que será el primero. Después de eh, el producto que nos ha traído el patrocinador Tecnológica, que es DNS Simple, eh, que lo va a presentar Jacobo en un minutillo. Las cervezas son para después, sé que hay algún pirata que la ha cogido ahora, no pasa nada, pero eh, son para después, aunque hay muchas. Eh, Acordaros por favor de cuando, cuando las acabéis, eh, dejarlas en las cajas vacías que hay, junto con la chapa también. Eh, porque, bueno, luego tengo que. Luego me dejo el lomo ahí, recogiéndolos. Eh, la, la wifi, por si queréis conectaros, es esta de aquí, Campus Community y Make It Happen eh, el password. Lo dejo ahí un ratito y ya está. Así que Jacobo, vente para acá si quieres. Ah, bueno, ahí tenéis mi contacto. Por si queréis charlar de la vida. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, darle gracias a Tecnológica que me han dejado este webinar para presentaros eh, la empresa donde trabajo que se llama DNS Simple. Bueno, derecha... Ah, que estaba en la última, claro. Ya me extraña a mí. Bueno, esto es mucho mejor con los emojis. Bueno, Dien Simple eh, es una empresa eh, que se caracteriza por eh, ser distribuida y eh, por ser bootstrapper. Somos un equipo de 11 personas eh, que trabajamos en distintas partes del globo. Eh, eh, estos son algunos de nuestros clientes eh, y básicamente lo que queremos es resolver para nuestros clientes este problema. Eh, conectar y, y operar dominios es, eh, eh, lleva tiempo, es estrés, es, bueno, te causa estrés porque es como una de las partes más importantes de tu negocio online. Es complicado, eh, registros, tipos de registros, eh, es técnico, da errores. Entonces, nuestro objetivo es resolver para nuestros clientes todos estos problemas. ¿Cómo proponemos resolverlos? Eliminando, eliminando la complejidad, eh, con, utilizando muy buenos interfaces, eh, utilizando eh, un servicio que tenemos que se llama One Click DNS, con el cual tú el, eliges la aplicación que quieres configurar, Google Apps, y con un clic eh, te, te genera toda la configuración de DNS eh, para esa aplicación. Eh, bueno, pues aliviar el estrés, mejorar la experiencia de nuestros clientes para que básicamente cuando ellos tengan la necesidad de, de operar con un dominio, sea completamente, nos quitemos de en medio, que sea simplemente coger y que ellos hagan su trabajo y, 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 lo, y lo acaben en el menor tiempo posible. tenemos mm, muchas cosas para, para desarrolladores. tenemos una api. Eh, tenemos clientes en varias librerías: eh, Ruby, Go, eh, Elixir, ahora eh, eh, y, y en general somos muy, muy developer friendly. Se puede registrar un dominio desde la aplicación, desde la API, perdón, se puede, eh, vendemos certificados, se pueden eh, hacer también desde la aplicación. Y nada, eh, lo último que os quería comentar es y este, este verano sacamos un cómic que se llama HowDNS.Works, que explica eh, como webcomic cómo funciona una request DNS desde que sale de tu navegador hasta que llega al servidor y todo el proceso. Eh, y, bueno, eh, tenemos, creamos una serie de personajes para el webcomic y he traído pegatinas por si a alguien le interese. Son muy cool, muy chulas. Y nada, eh, eso es todo. Muchas gracias. gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Alejandro? ¿No me el Hola. Me he traído un poco de agua. Te de arriba, aunque lo mejor es lo que lleva la gente ahí, las cervezas que están todos con una Iba cama. a decir, aquí solo se bebe cerveza de la virgen. ¿eh? Sí. A ver, ¿cuál es la tuya? Def, esta. Vale. Y me quedo por aquí. Bueno, pues eh, me presento, soy Alejandro Lasso, ahí tenéis mi, mi Twitter. Llevo el laboratorio de, de Confidencial, eh, uno de los primeros laboratorios que se han montado en medios aquí en España. De hecho, pues vinieron algunos de otros medios como Vocento a preguntar un poco cómo se montaba un laboratorio dentro de un periódico. Y, y bueno, eh, os voy a contar un poco la breve historia de Confidencial. ¿Conocéis el Confidencial? Que levante la mano quien conoce el Confidencial. Eh, bien, no está mal. No, vale, bien. Eh, y, ¿Y lo conocéis? Eh. ¿Conocéis quién ha sacado el tema de los papeles de Panamá? ¿Sabéis, sabéis quién ha sido? Bueno, ha, ha sido un, un éxito que hemos, hemos hecho a nivel internacional. Luego os contaré algún detalle. Pero bueno, seguramente levantáis tantos las manos porque somos muy pesados, muy cansinos. Estamos en todas las teles eh, y dando la matraca. Y, y bueno, pues ahora os contaré un poquito algunos detalles que también hemos trabajado dentro del laboratorio para sacar esta, esta exclusiva. Hemos hecho a admitir a, a un ministro, o sea que con eso estamos orgullosos. La breve historia de confidencial se traduce en varias etapas de crecimiento. La etapa primera es la construcción del producto. El Confidencial nace en el año 2001. Un grupo de amigos se junta, quieren hacer un medio diferente, nativo. El consejero legado viene de montar Terra y bueno ve eh, pues una oportunidad fuera del papel con, con un medio digital que, que solo se dedica a Internet. ¿vale? Entonces, eh, durante la primera etapa y la segunda, se apuesta por un contenido periodístico. ¿Se me escucha bien o se corta mal? Vale. Eh, un contenido periodístico, se nos olvida completamente la tecnología, queremos hacer marca, queremos hacer temas, queremos diferenciarnos, queremos hacer que los lectores cada día tengan la necesidad de encontrar noticias diferentes en el, en el confidencial y poco a poco vamos añadiendo capas a la cebolla, que son nuevas secciones, eh, empezamos con las secciones un poco más hard, que son las de economía, la de eh, cotizalia. Eh, pero luego poco a poco pues vamos abriendo el abanico a deportes, a vanitatis, tecnautas, al la y Vida, secciones un poco eh, para públicos más abiertos de los influencers que, que era el grupo primero al que, al que estamos dirigidos. Y desde hace dos años estamos en la tercera etapa, cuando está ha conseguido el crecimiento que veis ahí del periódico, hasta ser el tercer medio más leído de España a diario, eh, también el que, el que más páginas vistas y empatado con el tercero en, en visitas. Por encima de algunos eh, digitales, y eh, perdón, de, de papel. Y la tercera etapa, como decía, que es la que empezamos en 2013, fue apostar por la innovación en la tecnología. ¿Por qué apostamos por la innovación en la en tecnología? Pues prácticamente 11 años después del nacimiento de Confidencial. Porque primero queríamos un producto bien armado. De calidad, diferenciador, con rigor, y luego a partir de ahí ya puedes construir una capa eh, que, que abrace todo eso que sería la parte del continente y la tecnología. ¿no? Empezar por la tecnología sin tener productos, sin tener un producto de valor que fidelice al usuario, pues es hacer algo bonito, pero que, que en general no, no va a hacer que nadie entre. ¿vale? Eh, tenía un puntero de estos, ¿no? Ah, este aquí. Eh, y este es un poco el lema que tenemos dentro del laboratorio, es si no innovas lo hará otro y además te costará el puesto. Entonces eso se lo digo a las 35 personas que somos en el laboratorio para asustarles, sobre todo al principio de año, cuando marcamos objetivos y parece que funciona. Eh, Confidencial Lab, eh, un poco la etapa, eh, hemos también vivido una serie de etapas, cuando nacimos en 2013 teníamos un esquema parecido a esto. Teníamos por un lado gente de diseño, experiencia de usuario, de nuevas narrativas, trabajamos la televisión, la infografía, la fotografía, el periodismo de datos. Trabajamos también la parte de desarrollo de audiencias, con SEO, con redes sociales, que incorporamos por primera vez un equipo especialista en posicionamiento. Y teníamos coordinación horizontal con la redacción, la parte comercial y la directiva. Esto era el origen del laboratorio, un cubículo donde estábamos todos hacinados, pero poco a poco conseguimos ir incrementando la plantilla. Aquí más o menos se ve... Las figuras naranjas son nuevas incorporaciones que habíamos pedido. Eh, esta es la penúltima diapositiva eh, de la estructura que veis un poco cómo ha ido evolucionando, donde por un lado estaba la pata de redacción, que son los contenidos periodísticos, de los que luego hablaremos de formato, de storytelling, cosas un poco especiales que sacamos, y la parte de producto donde tenemos la unidad de estrategia de contenidos, de CMS, de mobile y de growth. Eh, al final conseguimos eh, tener una oficina un poquito más grande, que es el espacio que tenemos ahora. Que es bastante chulo. Y esta es un poco la estructura eh, loca que tenemos dentro del laboratorio, que es la, la que prima actualmente. Básicamente funcionamos, no sé si conocéis cómo funciona Spotify, pero básicamente es el, el mismo modelo: no hay eh, equipos multidisciplinares que trabajan de forma autónoma, de forma autoorganizada. Con una misión. ¿no? La misión, por ejemplo, del equipo CMS es hacer el gestor de contenidos más óptimo para nuestros redactores. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Ellos tienen una serie de KPIs que coinciden con los de la empresa y básicamente van construyendo producto con el foco puesto en el cliente. ¿vale? Ya no es la tecnología, sino el cliente. En cada equipo tenemos, dentro de ese equipo multidisciplinar, tenemos un product owner, que es el jefe de producto, que es el que vela un poco porque ese equipo esté trabajando en objetivos de negocio y que prioriza, eh, un poco organiza eh, eh, las prioridades de, de cada equipo. Tenemos a, a la gente esta que son los amarillos, que son los desarrolladores. El primer paso que dimos con el confidencial fue que hacer que esos frikis que estaban al fondo comiendo mucho, que era el equipo técnico, pues pasasen a mantener su dieta pero ya dentro de los equipos enfocados a producto y básicamente pues ahora eh, son una parte más dentro de la organización. No es el equipo que trabaja para los periodistas, sino con los periodistas. De hecho, en general, su punto de vista nos interesa bastante a la hora de construir producto. Y aquí veis un poco que horizontalmente, aunque tengamos al jefe de desarrollo que está en el squad este de aquí, está coordinado de forma horizontal con el resto de desarrolladores, que es la, la gente aquí de, de amarillo. En cada equipo tenemos un, un diseñador, o deberíamos tener un diseñador, que es eh, el tío este que es azul. El front-end developer, que son los eh, rosas, pues también se encargan de, de la parte de maquetación. Y esto está organizado pues, con, con una serie de personas eh, que básicamente son los mismos perfiles repetidos en cada squad para eh, sacar productos de forma autónoma. Esto a su vez está compuesto, bueno, arriba os, os ponía los equipos, web, eh, web que sería pues, todo lo que ve el lector dentro del navegador, la parte de mobile, que es la parte de aplicaciones, eh, la parte de formato, que es el storytelling, nuevas formas de comunicar eh, contenidos, CMS, el gestor que tenemos que es propio, que ahora os enseño una pequeña demo también, y sistemas que son los que garantizan que eh, esto funcione. De hecho, ahora mismo tienen bastante trabajo porque nos están intentando eh, hacer ataques de dos todos los días con el tema de Panamá. Eh, y luego, a su vez, tienen un rectángulo aquí eh, verde, que son las tribus. Tenemos una tribu de arquitectura donde está la gente de CMS y Sistemas, que son los que trabajan un poco más en el triperío de la plataforma, y la de contenido de estratégico, que es eh, pues estos tres grupos que veis ahí. Abrazando todo esto, eh, hay una pequeña unidad que llamamos Growth, donde trabajamos eh, básicamente en analítica, machine learning, business intelligence. Y CRO, que bueno, le hemos puesto ese nombre porque somos muy molones, pero bueno, es eh, Conversion Rate Optimization, que es básicamente un equipo que se centra en métricas y, y que a lo mejor haciendo que subamos un módulo 100 píxeles eh, en, en un interior, consigamos a lo mejor 2.000 euros de ingresos más para la compañía. Esto lo tenemos todo, toda la web medida al milímetro. Tenemos volcado los ingresos sobre RedShift, que es la eh, arquitectura que tenemos con Amazon de, de base de datos de de Big Data y básicamente lo que hacemos es que cada cosa que probamos, cada cosa que hacemos, cada cosa que proponemos, la medimos y vemos el retorno que tiene para la compañía. Eso en general es bastante novedoso en los medios de comunicación porque los periodistas sacan noticias eh, y también es muy complicado llevar a, a los periodistas porque en general pues para, para ellos yo soy periodista también, además de informático, pero eh, para ellos tiene más valor o para nosotros tiene más valor siempre salir en la televisión que hacer que tu contenido sea rentable. Hay que buscar ese equilibrio y mirar por la empresa. Básicamente, el equipo web, que voy bastante rápido, eh, se encarga principalmente pues, de, de la parte de diseño, de la experiencia de usuario. Aquí veis un poco cómo trabajamos. Etiquetamos a algunos usuarios según su comportamiento, haciendo clúster, cohortes de usuario según eh, la frecuencia con las que nos visitan, según eh, los contenidos que consumen y vamos probando con ellos productos antes de lanzarlo. Usamos herramientas. estas es Crazy Egg, luego os enseñaré el stack tecnológico por si queréis verlo, eh, que básicamente aquí nos eh, nos da información de dónde la gente hace clic, que serían los puntitos rojos, de aquí que, que veis aquí a la izquierda, o, o el scroll del usuario, que es lo que veis ahí a la derecha. Esos son datos eh, cuantitativos. Luego, por supuesto, le preguntamos a esos lectores eh, cualitativamente cómo han visto pues, algunos cambios de diseño o algunos productos nuevos que saquemos a la hora de, de evolucionarlos y testarlos antes con ellos en la fase pues, de, de, bueno, de test de guerrilla, de focus, de eh, test de usuario, antes de sacar algún producto. Aquí, por ejemplo, eh, después de, de esa fase en la que hacemos ese análisis, esa definición de producto, pasa por prototipado. Estas son el, las elecciones pasadas, eh, que luego pues, directamente pasan por diseño, luego pasan por desarrollo y finalmente cuando salen a producción eh, también hacemos test. Ahora lo bueno es que todos estos test que hicimos el 20 de diciembre los vamos a reaprovechar y ver un poco el la, lado positivo de este país de locos. Pero bueno, sabemos, por ejemplo, ese puntito ahí amarillo que veis, pues es la lupa. Si la lupa el icono era el correcto, algunas cosas que probamos, pues aprendemos de los errores. Estos serían movimientos de ratón, estos serían clics, ¿vale? Estos son pruebas que hacemos. No sé si se ve ahí arriba. Eh, para 15.000 visitas en un momento determinado eh, durante 59 minutos el día eh, de, después de las elecciones. El equipo de mobile está compuesto, bueno, pues gente de desarrolladores de ellos, de Android. Eh, y ahora estamos un poco montando ese equipo eh, con, con, bueno, tenemos un Product Owner, que además es diseñador, que sabe experiencia de usuario, que nos viene bastante bien, y, y estamos creando un equipo de curators para, para unos productos nuevos que vamos a sacar, que os voy a enseñar algún avance. Eh, básicamente este equipo no está centrado en la aplicación del periódico, sino en aplicaciones satelitales para experimentar y aprender. ¿no? Un poco el gap que tenemos... Eh, los medios de comunicación es que todavía no hemos entendido el móvil. No, no sabemos cómo eh, la gente consume el móvil. Pensamos que estamos cometiendo el mismo error que cometió la prensa de papel volcando sus contenidos a la web, cuando en realidad nosotros hacemos lo mismo, coger los contenidos de la web y volcar, volcarlos al móvil. ¿no? Pero en el móvil, pues tú estás aquí tumbado, viendo las cosas, haciendo fotos aquí, ves un trocito de, de una noticia y no te quieres eh, calzar ocho minutos mientras estás andando por la calle consumiendo información. Entonces, básicamente, como en esto todavía nadie ha dado con la clave a nivel internacional, lo que estamos buscando es eh, aplicaciones satelitales que llamamos que, que nos permiten aprender muy rápido y luego todo lo aprendido lo importamos a, a la principal del confidencial. Entonces estamos trabajando, bueno, esto es un test que hacemos con una herramienta que no me acuerdo cómo se llama, lo he preguntado seis veces hoy, pero, pero la tengo por aquí, eh, LookBack. Esto es una prueba que hemos hecho sobre la aplicación actual con un lector real. Espero que no esté en la sala. Bueno, básicamente está navegando y tenemos una cámara apretando los no ojos. Mucho, Vemos un poco, de, le proponemos eh, algún, algún, uh, alguna opción. ¿no? decir, pues, tienes que visitar esta sección, ¿cómo lo harías? Y vamos haciéndole preguntas, ¿vale? Estos son los tres tipos de test que estamos haciendo. Estamos. Me salió. No, no, ah. esto nos hemos ido un poquito, eh. Bueno, básicamente aquí tenemos a, al pollo. Y esto es la aplicación de MiConfi. MiConfi, un segundito. Mi es una aplicación que hemos sacado ahora y que la estamos rehaciendo con lo que hemos eh, aprendido. Eh, que estamos, eh, también contamos con, la, eh, con parte de financiación por TNI, con la, el, el fondo de Google para medios de comunicación, que estamos trabajando en bueno, eh, dar una respuesta a la infoxicación. ¿no? Toda la gente pues, tiene más acceso a la información de tiempo para leerla y en vez de mostrar contenidos y hacer que tú veas a la noticia lo que estamos buscando es entender tus comportamientos y hacer que los contenidos vayan a, a ti. ¿no? Entonces personalizamos los contenidos de acuerdo a tus intereses, a tus eh, gustos, a tu seguimiento de temas eh, y te proponemos pues temas de interés que tienen un formato diferente, eh, un poquito más picadito, no tanto texto y que básicamente estamos trabajando en un proyecto que es un poco más tecnológico, que le llamamos proyecto Centauro, que buscamos que la tecnología le deje a un, desarrollado, a un periodista, a un curator, pues más o menos los tips o las cosas más importantes de de la noticia para que no se tenga que montar cada una de las piezas de, de esta aplicación. Esto, más o menos, está previsto para que salga para, para el mes de julio eh, y básicamente pues estamos ahora en fase de, de prototipado y ya un poquito de diseño. Esta de aquí es Radar, que es una aplicación eh, de contenido generado por el usuario. Eh, son de retos que, que le proponemos a los lectores. Por ejemplo, pues una noticia: eh, se cumplen 30 años del Tetris. Pues mándanos las fotos que que puedas hacer por la calle cosas que te recuerden al Tetris. A lo mejor hay un premio o a lo mejor el premio es que se te vea en el periódico esas fotos, pues como en el tiempo que veis en la televisión. Y básicamente, pues tiene un tiempo limitado, unos premios. Aquí probamos gamificación, contenido generado por el usuario y ese contenido también lo volcamos a, al confidencial. Crucigramas, que esto saldrá la semana que viene o la siguiente para iOS. Esto parece que hacen los medios de comunicación haciendo crucigramas. Esto <laughs> es un poco extraño. Pero en realidad estamos probando, eh, bueno, primero que vinculamos los crucigramas no a cosas triviales, sino a información, con lo cual hay incluso pistas de, de, para resolver el crucigrama que entrarían dentro de nuestra web. Y ahí eh, vamos a probar pues, gamificación, incluso micropagos. O sea, se trata de aprender un poco y de jugar con el usuario y ver, eh, ofrecer algo diferente a, a los propios contenidos. Eh, el equipo de formato, eh, que es un poco. El más numeroso ahora mismo. Tenemos un jefe de producto, tres personas de la unidad de datos del confidencial, eh, una persona que lleva la parte de branded content. Ahí tenemos dos clientes: el cliente redacción, que son los que piden especiales eh, pues, informativos, y el cliente comercial, que te, permite, que te piden especiales un poco patrocinados, ¿no? patrocinados por algún anunciante. Y tenemos diseñadores, frontend developer, un periodista y eh, un desarrollador. Este equipo pues básicamente hay un vídeo que voy a ver si os lo enseño y así tomo un poquito de agua que en un minuto explica muy bien lo que hace esta gente. ¿Algún ejemplito más? A ver, siempre otro lado. Cosas que han hecho, por ejemplo, los papeles de Panamá. He puesto a Soria, aunque el primer día no sacamos a Soria, pero bueno, es el que nos ha dado fama. El equipo de datos de la unidad de formato pues desembaralló esos 2,6 teras de información que, que, bueno, que se tuvieron de Mosa Fonseca y con una coordinación entre 375 periodistas a nivel internacional, cada uno pues, fue sacando información. Entonces ellos que tienen sus algoritmos y su, su forma de eh, trabajar con bases de datos, pues ayudó bastante a, a la hora de investigar y sacar a estos fulanos. A estos eh, básicamente eh, es el trabajo también que, que hay por detrás, ¿no? el trabajo de vídeo, el trabajo de storytelling, eh, que hoy por hoy todavía seguimos sacando rédito. Eh, este de aquí es, eh, también salía en el vídeo, quería enseñaros un poco para, para que veáis un poco lo, lo que hacemos, que hay veces que se nos va a la cabeza, pero, pero luego pues, eh, nos sirve para aprender bastante. Este es un especial que sacamos eh, en el, el, el verano pasado, que es el viaje por el canal de Panamá. Este es un branded content, eh, pues, donde explicamos un poco cómo ha sido pues, la obra faraónica de, de Sacir. Y a ver si puedo bajar aquí para que veáis esa pelota en funcionamiento. Esto es Google, pero a Internet va de aquella manera. ¿eh? Bueno, parece que no baja esto. Está bajando la pelota, pero. Con dos dedos. Ahí. Ahí. Bueno, también puede ser que. Soy más de Windows. Es Mac. Aquí veis la pelota, que se puede jugar con ella, está hecho en WebGL y aquí pues, veis, podéis ver las conexiones que tiene el canal de Panamá pues, con, con diferentes países. Te va pintando un poco, vamos a buscar, te va pintando un poco pues, todas las conexiones que tiene de, desde el canal de Panamá con, con el resto de puertos de, del mundo. Este especial, por ejemplo, de, del cuerpo diplomático, que esto también hicimos, dimitir a un diplomático hace un par de semanas por, por una información que sacamos a raíz de este especial, eh, pues también se ve un poco el gasto eh, a nivel internacional de, de los embajadores. Esto que lo sacamos la semana pasada, que es una prueba de, de podcasting también, que lo sacamos en tiempo récord, teníamos ahí a, al crack que tenemos en, en formato que se fue al Vicente Calderón dijo el, el Athletic va a eliminar al Barça espero que no haya mucha gente del Barça sino que se tapen los oídos y básicamente pues eh, eh, cuando los demás medios llevaban crónicas del partido diciendo la gesta del Athletic pues él empezó se metió con la afición sacó fotografías audios y a las, a las de la mañana pues esto estaba a disposición de los, de los lectores ¿no? entonces eh, fue bastante compartido eh, pues por la inmediatez y por la diferenciación. Bueno, más especiales que, que se ven aquí, los podéis ver en, en el confidencial.lab. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos varios perfiles, tenemos perfiles de periodistas, eh, de, de, eh, diseñadores, aquí aparecen algunas herramientas que utilizan, eh, la gente de Prismo de Datos que trabaja con bases de datos, eh, con visualización de datos, con Tableau, con clic, con eh, bueno, bastantes herramientas, infogram, eh, gente de vídeo, gente de, de ilustración y desarrolladores. Eh, el equipo CMS pues es el que hace la herramienta al gestor de contenidos, que es este que veis aquí. A ver si os puedo enseñar cómo hacemos una portada, que pues, la verdad es que nos, nos lo pasamos bien. Estoy lanzando al 27, ¿verdad? Que es ayer, ¿no? No sé que qué la ligue. A ver, pide aquí. Me piden datos. por seguridad, bueno, no, es que le he dado como Windows y la Ahora sí. No sé si está mi contraseña porque no la suelo poner nunca, pero bueno. Bueno, esta es la portada de ayer, y para que veáis un poco cómo hacen la portada los, los periodistas, que eso les suele gustar bastante a la gente. Eh, pues se, se edita la portada en streaming como si estuvieras en la web, o sea que yo ahora mismo puedo empezar a cambiarla aquí. ¿Vale? Y, y puedo hacer, pues por ejemplo, mira, en este caso, puedo desde tocar esta foto, que a lo mejor no me gusta la encuadre, la puedo tocar aquí en, en directo. O sea, en streaming directamente, quiero dejar a Carmen que el otro es muy feo. Y le ponemos aquí guardamos y automáticamente pues te mete a la foto ¿no? con ese recorte o, eh, o por ejemplo pues por ejemplo este artículo de opinión yo lo podría mover directamente a esta zona aquí arriba por ejemplo eh, pero sin embargo pues tiene un formato que no es un poco el, el que se espera no es el de opinión con lo cual le doy la gomita a borrar y me la hace noticia y viceversa ¿no? lo puedo traer aquí me lo trae como si fuera una noticia le digo que, que quiero que salga la foto del, del, del tío y pues me la saca. ¿no? Esto nos da bastante agilidad a la hora de hacer noticias y, sobre todo, nos hace que los resultados deportivos salgan antes que en marca. Por lo cual eso, pues por lo menos, de forma interna, pues estamos muy orgullosos. Eh, básicamente, el equipo de CMS pues trabaja en todas las herramientas que veis aquí a la izquierda. Eh, hay temas de Big Data, temas, de estos son objetivos, cumpliendo de objetivos de, esa, de esas secciones, cómo, cómo llegan a ellos acceso a, a portadas, a la web móvil, etcétera. Este es el stack tecnológico de confidencial, que era uno de los puntos. un poco, bueno, no sé si está actualizado, pero ahí veis un poco de herramientas que estamos usando. En, en la que he comentado antes estaba Kasey, eh, usability hub, eh, hub, Hotjar, Sketch a la hora de prototipado, bueno, pues temas de advertising, del back, eh, todo el tema de Big Data lo tenemos aquí con Amazon Web Services. Eh, tema de analítica, pues herramientas que estamos usando en el día a día para hacer que el periódico pues, eh, esté optimizado para los, los lectores. ¿Vale? Y luego de dos apuntes rápidos, porque no sé cómo vamos de tiempo, de temas de innovación, que también un poco de lo que estábamos hablando para esta charla, eh, tenemos pues como tres patas, el entorno de innovación abierta, que ahora os explico lo que es, la innovación dentro de los equipos, de esos equipos eh, multidisciplinares, esos squads que os contaba antes. Y el equipo específico de Spikes. ¿vale? Ahora os cuento cada uno muy rápidamente. Del entorno de innovación abierta, eh, básicamente cualquier persona del de confidencial, de la organización eh, y algún friki que viene también con ideas de fuera, deja un POSID en un panel que tenemos ideas. Eso pasa por un triaje donde vemos si esa idea cumple o no con los requisitos CAPI de, del negocio. Si los cumple y tiene buena pinta, pues lo pasamos a maduración. Eh, o si vemos que no está suficientemente definido, lo, lo mandamos a... No es what the fuck, sino waiting for data, que, que es pues esperando información hasta que se complete un poco el, el requisito de, del stakeholder o de la persona que, que pide ese cambio. ¿no? A partir de ahí, si vemos que tiene buena pinta, eh, diferenciamos entre objetivos eh, o, o funcionalidades estratégicas y las tácticas. ¿no? Tácticas es el business as usual, el día a día, y lo estratégico, pues a lo mejor el retorno que tiene no es tan inmediato pero si no lo haces pues llegará el diario que luego llegará después y, y luego pues nos adelantará y nos dirá qué habrá pasado ¿no? eh, y nos seguimos todo al diario todos al diario buscar curro eh, y básicamente a partir de aquí ya pasan a los equipos para priorizar usamos una regla ahora que nos está funcionando muy bien que son los números que los entiende todo el mundo eh, entonces básicamente hacemos una división entre eh, las unidades de valor que es, pues decimos que meter 100.000 usuarios, 100.000 páginas vistas es una unidad de valor, que es lo mismo que meter 50.000 usuarios, que es lo mismo que meter 200 euros en la empresa o ahorrar tres horas a los desarrolladores a la hora de hacer su, sus desarrollos, ¿no? o, a, o a los periodistas a la hora de guardar una noticia. Entonces eso lo, eh, le damos unos puntos, lo dividimos por la parte del esfuerzo técnico, que lo, lo hacemos una, un tallaje, eh, M, XL, S, y, y entonces la división nos sale un número, de modo que la petición del consejero delegado tiene un número, que puede ser un 3, la petición de una persona de recepción puede ser un 8, y podemos decirle al consejero delegado que el 8 va por delante del 3 y que su idea maravillosa mola, pero que tendrá que esperar. Entonces, de momento, pues, eh, sigo aquí, o sea que <laughs> eso es bueno, eso es, es que parece que estamos convenciendo, y sobre todo es que las cosas que hacemos, luego las medimos, las validamos con ese equipo de, de analítica, y vemos si el retorno que ha tenido era el esperado con lo cual eh, si funciona pues seguimos iterando y si no funciona aprendemos y echamos para atrás entonces todas las personas del periódico eh, aquí no hay gurús no hay gente que diga bueno y es que la innovación es cosa de, de tres personas que, que son los que, que no sé que desayunan pero tienen ideas maravillosas sino que es una cosa de todos todos pueden participar eh, la parte de innovación dentro de los equipos, pues esos eh, equipos que os comentaba al principio, pues tienen un tiempo dedicado pues, a probar nuevas cosas, cuesta un poco eh, mantener eso, ese porcentaje de tiempo, pero porque al final el día a día te va comiendo, entonces de vez en cuando hacemos hackatones, que tenemos que hacer una hora de mobile, eh, durante, durante tres días pues la compañía se frena, la parte de desarrollo y se dedican a hacer productos entregables. Y luego por último, la parte de equipo específico de Spike, que es un poco en lo que estamos ahora. Eh, que son un poco los espartanos que van eh, abriendo frente en cosas locas, ¿no? cosas que parecen que pueden funcionar o que han hecho otros sectores. Vamos a hacer una prueba de esto a ver eh, hasta dónde llegamos. Ese equipo lo prueba, hace alguna chapucilla y tal, pero vemos sobre todo muy rápidamente eh, el retorno que tiene para la empresa. Si funciona y parece que tiene buena pinta, lo pasamos a los equipos de desarrollo grandes y si no lo descartamos ya habremos aprendido por el camino. Entonces es un poco los puntos en los que estamos trabajando ahora en, en este campo. Y respecto al modelo de negocio, ya con esto termino, eh, por un lado, eh, pues estamos, nosotros el 100% de, de nuestros ingresos dependen de la publicidad, de los eventos, o sea, de los anunciantes. Eh, ahí pues, eh, es un modelo que, que, bueno, que tiene sus limitaciones y ahora va a tener también su, su crisis. En La siguiente etapa, que es en la que estamos también, es la publicidad nativa y branded content. Hemos hecho formatos un poquito más diferenciadores, eh, especializados también o especiales para... Para dispositivos móviles y sobre todo grandes content que ahora mismo somos un, un medio referente pues lo hacemos rápido y lo hacemos más o menos bien y, y eso nos permite pues seguir haciendo manteniendo ese modelo de negocio con la crisis del display con los app blockers eh, pues seguimos manteniendo saneada las cuenta de la empresa el confidencial es rentable desde el tercer año de su nacimiento ahora mismo no depende de ningún grupo editorial ni, ni de algún eh, adinerado ningún banco por ejemplo, eh, y eso nos permite pues, ser independientes ¿no? y, y hacer las cosas como, como queremos. Entonces, como no debemos eh, nada a nadie, no, no, no hemos pedido un crédito jamás, no hemos pedido eh, dinero a nadie, pues no tenemos ningún tipo de servidumbre con, con el poder y eso nos permite sacar informaciones diferentes. Y en este caso, pues esto también es un paso, ¿no? De adelantarnos a lo que va a venir para que eh, la publicidad, de momento, que es un poco el motor de, del confidencial pues siga teniendo su espacio, con otro formato, pero con, con su espacio. Y la etapa tercera, que es un poco la que nos hemos encontrado ahora, la en que, la que estamos, es la creación de productos y servicios, que es ver por lo que el lector estaría dispuesto a pagar. Hay modelos de membresía, como el del diario, que nos gusta mucho, eh, pero bueno, también productos y servicios que eh, no queremos cobrar por la información, porque la información está ahí, pero, pero sí pues, eh, por facilitarte el acceso a la información, o por, o por ejemplo, si funcionan los crosswords, podemos probar... Eh, a lo mejor la gente le engancha y, y puede hacer compras dentro de la app para comprar un paquete de crucigramas o, bueno, estamos probando diferentes cosas para, para cuando venga un poco más la crisis del display estemos preparados. Para el tema de blockers, eh, que en nuestro caso pues, no tenemos muchos blockers porque el, el público que tenemos es un poco clase social media alta y especialmente gente más mayor. Si los tienen los blockers sería porque su hijo está, está bajándose cosas. Entonces, básicamente, le mostramos una modal a los lectores invitándoles a, a desactivar el AppBlocker, les enseñamos cómo hacerlo. Eh, si, si alguno lo ha visto, eh, no me lo diga porque si no... eh, Y, bueno, básicamente hemos conseguido bajar del 8% de, de usuarios con AppBlocker que teníamos a, hace un, dos meses al 5%. La gente, pues, si ve que se lo pides por favor, pues, como que le entra buen rollo. Y básicamente es eso. Lo que buscamos siempre en, en el laboratorio es, eh, bueno, eh, intentar adaptarnos rápidamente a, a la realidad social, ¿no? o sea, un poco lo que hay ahora es un cap entre lo que la sociedad ha avanzado y lo que hemos avanzado los medios y muchas empresas. Por eso está el lío montado que tenemos, ¿no? Eh, la gente ya está con el móvil, con los smartwatch y todavía los medios no hemos entendido esto. Y nuestro trabajo es eh, dar ese salto, no transformación digital, sino transformación a dispositivos, a donde está el usuario, un paso un poquito más adelante para intentar hacer pues, eso que decimos siempre, que nos gusta tanto, que queremos hacer cada día un producto diferente, eh, sorprendiendo a, a los lectores y preocupando a los competidores. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Me quedo, Alejandro? Sí, sí, quédate ahí, por favor. ¿Preguntas? Preséntate. Hola buenas Alejandro, buenísima Hola. la presentación. Soy Carlos Gómez y trabajo ¿Te veo? Con... Eh, aquí. Ah. aquí perdón. Joder maestro es que tengo mi apía. Sí. <laughs> eh, soy Carlos Gómez te quería preguntar cuál es vuestro medio de referencia a nivel internacional. Hombre todos tienen algo, eh, todos todo? tienen algo. A nivel tecnológico sobre todo. A, el tecnológico en general nos gusta mucho Vox, todo el grupo Vox Media eh, pues en general son los que más eh, tienen más están innovando, más están haciendo. El Washington Post también, por supuesto, desde la llegada de besos, pues está haciendo bastantes cosas interesantes. También tiene equipo para hacerlas. General son esas esas dos referencias de Guardian. Eh, también eh, pues pues tiene tiene productos muy interesantes, sobre todo en temas storytelling, en grandes content. General no solo miramos a un medio porque de todo se aprende, incluso de los medios que que están por abajo, desde el punto de vista de tráfico, medios más innovadores, de todo se aprende. Y, pero bueno al final eh, esas son las dos referencias eh, o las tres referencias más importantes en las que seguimos hola buenas hola eh, por aquí soy ¿Qué? Javier <risa> <risa> eh, primero darte la enhorabuena porque la verdad es que no tenía ni idea de que usabais la metodología de Spotify y todo este modelo así que me, me alegra ver que que ha están llegado tan al avanzados eh, sobre todo porque la estamos mirando ahora eh, tengo una, una espinita que se me ha quedado viendo tu charla y una, y una pregunta. Vale. La espinita es que en los papeles de Panamá habéis trabajado dos medios, La Sexta y, y El Confidencial. Y ya que estamos en Google, en, en innovación, donde siempre estamos colaborando, sobre todo en el código Open Source, bueno, pues hubiese estado bien haber mencionado a, a ambos. Uh -huh. y, la, y la pregunta es, ¿habéis tenido algún, algún problema al aplicar la metodología esta novedosa a unir desarrolladores, periodistas, programadores? Eh, aplicando la metodología, ¿qué problemas habéis tenido? ¿Qué problemas tenéis en el día a día? De decir, oye, esto no termina de enganchar o habéis tenido que cambiar un poco, ¿no? Porque es, claro, es el, 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 un, una experiencia interesante. Uh -huh. eh, bueno, efectivamente, la investigación de los papeles de Panamá eh, la hemos llevado en España en conjunto con con la Sexta, que es el partner que, que elegimos hace dos años para llevarlo adelante. Hablo de, efectivamente, el, el, eso es un, un lapsus lingüístico o un olvido no intencionado. Y luego, pues efectivamente, sobre papel es muy fácil. yo dices, ah, pues eso lo voy a hacer yo. Pues hazlo, hazlo, hazlo y ya verás eh, la, la de tortas que te llevas. En general los problemas llegan de, desde, primero, cómo cambias el equipo, porque lo los desarrolladores que, que trabajan en cascada, que, que se dedican a hacer su código, pero yo hago las tripas ya te lo entregaré dentro de dos semanas o dos meses o cuando sea, pues cambia su forma de trabajar. Eh, por supuesto cambia la forma de trabajar de la gente de, eh, de, de ideación, ¿no? de ideación de producto, que antes entregaba las cosas a técnico y ya decía, ¿cuánto lo tienes? Ahora de repente tiene que estar todo mucho más definido, más estructurado, eh, más, eh, más pensado, más probado. Entonces, todos estos pasos que hemos ido dando pues se están viendo aquí. ¿no? Trabajamos con usuarios, intentamos equivocarnos lo menos posible. Y luego el principal problema también el que nos encontramos es que en general en un periódico, eh, donde eh, pues, nosotros en Confidencial somos 135 personas, eh, aunque en realidad con los egos pues somos como los 300 o 400. Entonces es complicado decirle a, a un periodista eh, pues que las cosas tienen su tiempo, que hay que entregar las cosas con, con un poquito más de previsión. No, pero es que la actualidad es, es que es inmediata, es que esto es mañana y tal. Ya bueno, mañana, pero esto lo sabes hace un mes o hace dos semanas. Entonces el decir que no en general cuesta y sobre todo si es un, un jefe eh, y es la formación un poco con los stakeholders de, de cómo trabajamos. Una anécdota que nos ha pasado al principio del laboratorio, eso me decía: para mañana queremos un vídeo de, a las 8 de la tarde, un vídeo de una encuesta en la calle, de, pues, preguntando por esto que ha pasado ahora, esta mañana, el Congreso. Digo, bueno, pues voy a hablar con el sol a ver si sale ahora, y hago el vídeo y, y digo, no ves que no, no ha pasado esta mañana, que se te, se te ocurra por la mañana. Entonces, en general, eh, también nosotros cometemos errores, por supuesto, y, y aprendemos de ellos, pero, pero en general. Cuesta eh, hacer equipo y que vean que estos, estos equipos de trabajo, estos desarrolladores principalmente, trabajan con la redacción y no para la redacción. Y a la hora de priorizar, por supuesto, no siempre hay más ideas que capacidad. ¿no? Entonces, cuando a alguien le dices que su idea es genial, pero no es tan relevante, pues, pues se llevan a algunos pues, las manos a la cabeza. ¿no? Pero es un poco lo que hay que preservar en Agile: ¿no? tienes eh, una tubería que entra agua, si entra más agua que la tubería, o la metes dentro y explota la tubería o dices que hay cosas que no pueden entrar por ahí, y esa es la parte más complicada. Yo por defender un segundo a mi ponente, que han hecho un esfuerzo tanto Juanlu como Alejandro muy grande, este es un evento de, de producto, no de periodismo, o sea, quiero decir, hubiese estado fenomenal mencionar a La Sexta, al diario no, 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 Alemán y, y a mucha gente, pero ha venido a hablar de su producto de libro. específicamente, y no de periodismo, que lo hacen muy bien, solo para fastidiarte un poco. pero <laughs> ah, perdón, ah, sí, eh, muy rápido. Eh, muchas gracias, ha sido una, una presentación estupenda. Es una pregunta muy simplona, la verdad, pero ¿qué porcentaje de vuestro presupuesto general dedicáis a todas estas eh, pruebas, nuevos productos que probáis fugazmente y que luego valoráis? Eh, bueno, el, en el laboratorio somos 35, o sea, prácticamente somos el, menos del 30% de la plantilla, aunque hay perfiles multidisciplinares, ahí también tenemos un matemático estadístico eh, dentro del de laboratorio, imaginaos para el tío de recursos humanos entrevistar a una persona que es licenciada en matemáticas. Es en plan, ¿tú qué haces aquí? No? Eh, luego se nos fue la cabeza y fuimos a por un físico de micropartículas, pero dijimos, esto se nos, se nos hay demasiado. Eh, en general, eh, estamos autorizados a fallar, a fallar barato y a fallar rápido. O sea, en general, tenemos, eh, nosotros manejamos eh, una parte importante de los presupuestos de la compañía y nos podemos jugar un poco eh, alegremente el, el dinero, lógicamente, dentro de, de un retorno. Eh, no, no te lo puedo cuantificar, pero, pero sí que te puedo decir que estamos haciendo pruebas constantemente, aprendemos, eh, no tenemos a nadie con el látigo diciendo esto que estáis haciendo no lo entiendo, quiero que me lo expliques. Tenemos delegada confianza, o sea, somos una organización muy horizontal, hecha con redes eh, que se conectan entre sí y básicamente pues lo que nos permite es eh, no parar la máquina de producción e ir probando cosas. Eh, casos concretos, por ejemplo, con el tema de content. El consejero legado, eh, sacamos un especial de caballos un día en el hipódromo de las carreras, le llamamos, y dijo: ha ido un fotógrafo, un desarrollador, un, un tío no sé qué, uno con el dron, y, y toda la tarde, esto es una pérdida de no sé qué, esto, pero estamos perdiendo dinero, estamos tirando tal, ¿cuánta gente ha visto eso? Y a los dos meses, después de aguantar la retaíla llamó SEAT y dijo: quiero eso, pagado, ¿no? Entonces, ahora soy yo el que todos los días le digo, acuérdate de esto. Y eso pues me sirve los quick wheels que tenemos, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que te puedo echar en cara para seguir haciendo lo que, lo que hacemos. Sí, hola. Hola. Eh, yo quería preguntarte sobre lo que has comentado de, del consumo de contenidos en mobile, que, que como bien has dicho es el, es el nuevo digital, ¿no? Y has comentado que, claro, que en mobile la gente lo que quiere es consumir contenido más rápido porque porque va en el metro a lo mejor o tal, pero sin embargo luego viendo las analíticas te encuentras con datos muy antiintuitivos, que hay tiempos en páginas súper largos en, en contenidos… De, ay, perdón, me estás oyendo, ¿no? Sí, sí, sí. <laughs> Te encuentras con datos muy antiintuitivos, que hay tiempos en página muy largos, a, a veces desde mobile o a veces, por ejemplo, funciona mejor eh, las reproducciones de vídeo desde mobile que desde desktop, cuando se supone que en principio tendrías peor menos mmm, datos ¿no? desde tu móvil que desde la wifi de tu desktop. Uh -huh. Y bueno, es para ver cómo estáis abordando esto, más allá de hacer el contenido más picadito, cómo, cómo ves tú que va a ir el consumo de, de contenidos uh -huh. en mobile. Bueno, básicamente lo que nos estamos dando cuenta es que, efectivamente, eh, por ejemplo, el consumo en mobile por la noche, pues es mucho más extensivo, o sea, estás mucho más tiempo eh, consumiendo el producto eh, a lo largo del día, pues, pues tiene sus picos, ¿no? Pero en general, pues es mucho más rápido. Entonces, lo que estamos haciendo es eh, identificar. Eh, más allá de estamos eh, hablando con la masa, la masa que nos lee la, la, en el móvil es comportamientos, no decimos la gente que entra de Facebook en esta hora consume esto de esta forma. Entonces más o menos aprendemos y a lo mejor a esos lectores eh, les estamos mostrando o vamos a mostrarle las informaciones de otra forma. En el caso de publicidad lo estamos haciendo. Cuando vemos que un usuario va a llegar al periódico y, y sabemos que ese usuario no se va a quedar, le breamos a publicidad. Decimos, bueno ya que has venido, pues llévate lo puesto. Eh, sin embargo, cuando vemos que a ese tío le podemos fidelizar eh, le intentamos quitar posiciones de publicidad para facilitar el engagement y hacer que el usuario diga: ¡Ah, ¿de qué bien! Me gusta este medio, me fidelizo y, y, y siguen adelante. Entonces, más allá de buscar la fórmula mágica, en realidad lo que hemos aprendido y estamos ahora experimentando con esta aplicación de NiConfig, vamos a aprender bastante también, eh, es eh, cómo podemos eh, olvidarnos de la gente nos lee en el móvil, con, bueno, cada uno nos consume como le da la gana e intentar ir a cada uno, o por coerte o uno a uno pues dándole la información que quiere eh, y de, de la forma que él quiere. Últimas dos preguntas, Jero y tú. Vale, soy Jerónimo, eh, ¿qué pretendéis hacer con la propuesta de Facebook de Instant Articles? Bueno, Facebook Instant Articles. Eh, nosotros estamos en Instant Articles. Eh, bueno, hubo una primera remesa de ocho privilegiados, eh, medios privilegiados que podían estar en Facebook Instant Articles. Nosotros entramos en la segunda, que somos un poco pues, lo siguiente, y el 12 de abril se abría a todos los medios. Eh, ahí básicamente lo que estamos haciendo es experimentar. Hemos volcado todo el contenido, estamos eh, monitorizando qué está haciendo Facebook, estamos viendo, por ejemplo, eh, bueno, el ARPIO, el, el, el Average Revenue Per User, lo que nos deja cada usuario en cada una de las plataformas. Y, y lo que eh, está facilitando ese tipo de navegación a los, a los usuarios de Facebook. Aquí hay una realidad, eh, no gusta o no los medios, nos gusta o no gusta no el departamento comercial, los usuarios están hasta las narices de la publicidad y entonces todo lo que hagas porque la publicidad sea nativa, que no, te, no, 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 se, no se mueva, no te salga el no te salga... Eh, cosas que no te apetece ver, va a ser bastante más sencillo. Entonces, lo que estamos viendo, lo primero que estamos viendo es que el rayito este que está, tanto en Google AMP, cuando hacéis una búsqueda en Google Chrome, que te salen los medios ahí con un carruselito, que también sale el rayito, y lo que sale en Facebook Instant Articles, eh, lo que nos está diciendo es que el lector, pues esto es como en Twitter, ¿no? cuando ves un enlace, cuando ves que es una foto que se puede abrir, la abres, pero cuando es un enlace dices, ¡Ay, mierda, le he dado, ahora tuve que esperar a que se abra la página. Entonces, eso es la, la fricción que ahora mismo hay con el usuario y la que Facebook y Star Article corrige. Es para nosotros, por ejemplo, una amenaza, porque al final dejas de ser un medio de comunicación al que te van a leer todos los días y pasas a ser pues, un generador de materia prima, donde tienes una serie de actores que tienen mil millones de usuarios, mil noventa millones de usuarios activos que dijeron ayer los de Google eh, al día, eh, y entonces es donde están los usuarios. Entonces yo puedo hacer una cosa que es lo que hizo Murdo con lo de, con lo de Google News, diciendo bueno, que a mí que vengan a ver, y luego echo para atrás, o, o decir, bueno, pues si el lector está ahí, voy a estar donde está el lector. Lógicamente, lo que estamos midiendo ahora es el retorno que tenemos en cuanto a, a usuarios únicos, porque eso sí nos contabiliza en Comscore. Y el, el, los revenues que nos genera, porque eh, el, lo que estamos viendo con Instant Articles es que el rebote que tenemos es mucho más alto, solo que se consumen 1,6 páginas eh, por usuario, cuando en móvil tenemos 2 y pico, 2 y pico largo. Entonces, eso, esa pérdida de, de revenues es lo que nos está preocupando. Eh, pero bueno, estamos explorando y de momento, antes de tomar una decisión, preferimos ir a por todas y a partir de ahí regular Y había un dato, por ejemplo, de publicidad, la publicidad nativa. Eh, que el CTR que nos está dando Facebook es del 1%. O sea, está segmentando tanto la publicidad que el 1% de los usuarios que la consumen hacen clic. Con lo cual, eh, pues hay muchas cosas que aprender y cuando tienes más datos es más fácil eh, luego poder aplicarlos en tu site. Hola, una pregunta. Eh, con respecto a, a los equipos y a cómo están, eh, cómo están trabajando ahora. Eh, ¿Cómo hacen cuando el contenido lo genera un periodista externo o un colaborador? Eh, ¿También lo involucran dentro del equipo? ¿Cómo están haciendo con ese contenido que viene de afuera y no de dentro del, del periódico como tal? Bueno, en el CMS lo que tenemos es una serie de permisos. Eh, yo en la pantalla que os he enseñado antes aparecen los permisos de administrador. A un colaborador, a lo mejor, le dejamos acceso a su columna y ellos pueden subir sus contenidos, eh, publicarlos o incluso publicarlos sin que se publiquen, o sea, pasando a revisión a la parte de redacción. De esa forma controlamos un poco eh, los contenidos que, que ellos publican. Respecto a un poco los desarrollos, las ideas, pues en general la gente de fuera no, no está participando en estas dinámicas porque eh, bueno, no, no está dentro del periódico, pero sí que algunas veces pues, nos han pedido formatos especiales, eh, que por supuesto los escuchamos. Eh, normalmente se coordinan desde la redacción del periódico, o sea que no hablamos directamente con él, sino que hay un jefe intermedio. O alguien que aglutina todo el conocimiento periodístico y trabajamos directamente eh, con el cliente interno y por supuesto podemos pasarle a ellos el enlace o, o a lo mejor viajamos a, a algún lado con esa, ese periodista no a hacer ese especial pero en general todo se, se trata de hacer in house. Pues muchas gracias Alejandro. Gracias. Antes, espera. antes de que suba. Antes de que suba... Antes de que suba Juan Lu, bueno, ya ven para acá, pero eh, precisamente por la puntilla de, de Javi, eh, me apete... siempre me acuerdo de que entre que estoy aquí ciego y no me apetece estar aquí arriba, se me olvida explicar qué es el evento y, y, y joder, ¿eh? igual no tenéis ni puta idea. Eh, básicamente, y, y de hecho, aprovecho para agradecer a Juan Lu y, y a Alejandro. ¿Funciona bien este micrófono? Vale. Eh, el esfuerzo tan grande que han hecho, porque eh, aquí básicamente se vienen a, produ a, a, a exponer productos digitales. Siempre me reúno bastante tiempo antes con, con los productos que se van a exponer para, para, sobre todo, que toquen tres patas. Las patas de diseño, las decisiones de diseño, más que lo que se haya pintado, las plataformas donde lo vas a presentar, cómo lo vas a presentar, con qué, eh, con qué lenguaje, etcétera, etcétera. El stack tecnológico que habéis visto aquí, y qué limitaciones tiene, en qué te favorece y el modelo de negocio. Evidentemente se pueden contar muchas más cosas como lo ha hecho Alejandro, pero el encaje en esas definiciones de producto digital, eh, de los medios digitales, es difícil. Y sin embargo, es, sin embargo, estos dos medios lo están haciendo. Entonces, por, por eso los he traído principalmente. Y por eso les alabo el esfuerzo que han hecho, porque, porque realmente, vaya, es difícil de, de, de exponer un producto así en, en, un, en un evento como este. Otros, otros productos como CartoDB o qué sé yo, cualquier otro que haya venido aquí lo ha tenido mucho más fácil, porque es el día a día dividir tu producto digital de manera muy simplificada en diseño, desarrollo y modelo de negocio. Pero, pero los medios no se comportan así, tienen otros componentes que, que han heredado y que les falta por implementar, que, caray, que, en fin, que me, me apetecía alabar a los ponentes.

Muy bien. Bueno, hola a todos y bueno, gracias por invitarnos a presentar el diario. Eh, yo me llamo Jorge Luis Sánchez, soy subdirector, uno de los cofundadores del diario.es y desde el principio pues, me encargo un poco de la supervisión de todas las dinámicas de producto, desarrollo tecnológico, marketing y el modelo de, de socios eh, y cómo eso encaja con la información, encaja con, con lo que hacemos como periodistas también. Eh, una de las Cosas que tenemos en el diario es que todos hacemos demasiadas cosas a la vez, desde el primero hasta el último. Y, y eso hace que también, eh, o eso nos ayuda también a que podamos integrar diferentes cosas que en otros medios de comunicación o en otras empresas están muy separadas. Aquí somos todavía poquitos, hemos sido todavía eh, aún menos, y eso ha hecho una ventaja que hayamos podido trabajar cosas muy conjuntamente. Eh, bueno. A Alejandro Larso y al Confidencial en general hay que darle las gracias por el curro que hace, por marcar un camino de innovación eh, que a los demás nos sirve como ejemplo para enseñar algunas de las cosas que queremos hacer: copiar, remezclar, mejorar para que luego ellos nos mejoren a nosotros. O sea que espectacular la presentación. Y yo vengo a hablaros de una historia mucho más pequeñita. Con los, con los beneficios del Confidencial se hace un año entero el diario.es. El presupuesto del diario.es es como el de los beneficios del Confidencial este año. Eh, porque llevamos solo tres años, no es porque no lleguemos dentro de diez años a los beneficios del confidencial. Eh, pero todo empieza por, por una desconexión, por una crisis, por una necesidad, por un hueco vacío. Eh, hay una crisis de credibilidad y, y, y esto es producto. Eh. Eh, nuestro producto es el periodismo que una sociedad estaba demandando y que no estaba ahí y que nosotros teníamos que llenar ese hueco de alguna manera. Y lo que nos ha permitido llenar ese hueco, cosa que hubiera sido imposible hace 10 años, con muy poco dinero, ha sido la independencia tecnológica que a día de hoy es posible y hace 10 años no. Eh, esto es Madrid, junio de 2012, en un pequeño piso de Gran Vía, eh, muy pequeñito, donde un grupillo de periodistas nos juntamos con un Google Docs por delante a intentar pensar cómo sería el medio de comunicación eficaz, eh, muy pegado a redes sociales y muy pegado también a la demanda de información que había en ese momento, que nos gustaría hacer sin pedir ningún favor. Eh, cogiendo los tres ahorrillos que tuviéramos por ahí, 4.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros y un grupito de 10 personas, poner algo que nos permitiera echar a andar con lo que fuera porque pensábamos que de alguna manera la principal innovación que faltaba en el periodismo no era tecnológica, sino era de alguna manera de conexión con la sociedad. Y una vez que conectas con la sociedad, entonces sí puedes utilizar la tecnología para potenciar eso todo lo posible. Casi todas las personas que empezamos el primer día en la redacción del diario.es venimos eh, de, de estar en procesos muy digitales. Somos, voy a decir nativos porque es la palabra maldita, pero somos personas que hemos utilizado... Eh, las redes sociales hemos utilizado Internet y hemos utilizado las nuevas narrativas de mucho tipo para hacer periodismo antes de empezar a, a trabajar en el diario. Y me gusta hacer mucho hincapié sobre eso, eh, porque alguna gente nos pregunta: bueno, entonces se puede montar un medio desde cero eh, con poco dinero y bueno, desde cero no es verdad que lo hiciéramos. Eh, sería engañarnos a nosotros y engañar a la gente. Lo hicimos con una comunidad previa de personas. Las personas que cada uno de los periodistas, Ignacio Escolar al frente como director y el resto de personas que estábamos ahí, teníamos como comunidades online previamente construidas gracias al uso de la tecnología, de las nuevas narrativas, de las redes sociales y de los diferentes sistemas de publicación para construir esas comunidades. Y con ese concepto de hacer periodismo de comunidad, basado en comunidad, y desarrollar el producto a través de esa comunidad, es como hemos pasado en tres años de esta imagen a esta otra. Eh, esto es el diario.es hace un mes, no voy a decir hoy porque no es verdad. Bueno, lo digo, pero no es verdad. Eh, somos ahora algo más de 50 personas en una redacción que parece una redacción y no como antes. Eh, y hemos bueno, crecido y crecido durante estos tres años. Somos rentables desde la semana 6. Eh, éramos tan pequeñitos y tan pocos y haciendo las cosas de una manera tan medida que desde muy el principio fuimos rentables por la razón que ahora os voy a contar. Ahora mismo el diario.es es un medio de comunicación que parece un medio de comunicación como los de antes, pero a la vez, bajo esa primera capa y en su ADN, lleva una potencia de innovación que no tiene nada que ver con cómo funcionan los medios de comunicación como funcionaban antes. Hay una reflexión que nosotros hicimos el primer día, cuando nos sentamos a hacer ese, ese Google Docs a decir, bueno, nos encantaría hacer un producto que no pareciera un medio de comunicación. Pero entonces chocaríamos, y es verdad que se choca, con un sector en España que no sabe ver cuál es la innovación real de lo que está pasando. No, no te sientas con un anunciante y todavía le cuesta saber eh, que tiene que poner dinero para hacer un tipo de contenido y un tipo de, de publicidad en plataformas nuevas. La conclusión un poco es que, a pesar de que todos queremos hacer unos formatos super innovadores, al final operas en un sector que tiene un dress code. Para ser un medio de comunicación tienes que tener determinadas cosas, para que el sector tradicional de los anunciantes y el sector tradicional de la publicidad, incluso el sector tradicional de la influencia, para que los jefes de prensa, eh, para que los directores de comunicación, para que los políticos, para que las fuentes te perciban. Como alguien influyente, que eres un medio de comunicación, necesitas tener algunas cosas que te hagan parecer un medio de comunicación más antiguo de lo que realmente eres. Y por eso el diario.es tiene un nombre soso, el diario.es, tiene un logo azul, así, una cosa neutrita que no molesta a nadie, tiene una portada con un montón de noticias dispuestas en una posición eh, deliberadamente puesto así por diseño, muy clásica, muy de portada de periódico. Muy del periódico que estás acostumbrado a leer. ¿Para qué? Bueno, pues para que se viera que nuestra aspiración es, sí, ser influyentes, nuestra aspiración, sí, es tener impacto, es hacer periodismo digital, no en el rincón simpático de Internet, sino marcando el debate, y decírselo con este código a, en realidad, a las únicas personas o las pocas personas que navegan en Internet de portada en portada. Porque, como sabéis, la portada ya no es el principal producto informativo que maneja los medios de comunicación. A la portada le damos atributos mucho más clásicos, pero por detrás hemos empezado a construir algo que creemos que poco a poco nos va a llevar a un sitio mucho más interesante. El diario.es tiene esa mezcla entre ser un medio de comunicación que apuesta por formatos y productos típicos y clásicos del periodismo de investigación, y los cruza con otras cosas. Eh, en un vistazo se ven algunas cosas muy, muy sencillas y muy, y muy fáciles desde el punto de vista del diseño, de lo que queremos proyectar. Eh, si os fijáis, hay aquí eh, secciones clásicas como puede ser cultura, como puede ser tecnología, y luego te encuentras algo que no tiene mucha relación con lo que encuentras normalmente en un menú, que es derechos humanos. Tienes algo eh, ya en la cabecera que es ese escolar.net. Eh, hemos ido cambiando esto muchísimo. Eh, y le vamos dando espacio a otras cosas que se hablen en desplegables y que están en, alrededor de toda la página, como puede ser hoja de router, como puede ser carne cruda, que lo veis ahí arriba, como puede ser eh, Yorokobu, una serie de publicaciones de otras marcas que cuando tú empiezas a mirar el producto con un poco más de paciencia, te das cuenta de que no es exactamente lo que ocurre o lo que ocurría, porque algunos ya empiezan a hacerlo en otros medios de comunicación. Ahora os explico exactamente por qué hacemos eso. Eh, lo que eh, dicen las cifras es que efectivamente hemos pasado de tener medio millón de, de usuarios únicos al mes a tener el pico este de diciembre de más de seis y ahora estamos rozando los cinco. Eh, en tres años hemos conseguido estar ya eh, solo por detrás de nuestros amigos del Confidencial en cuanto a medios digitales se refiere, eh, con lo cual nuestras esperanzas serán que nos estemos peleando con ellos. Eh, muy prontito, por, por ser los más leídos en, en, en lo digital. Pero más allá de eso, porque la liga de las páginas vistas y los usuarios únicos es eh, torticera y es complicada, eh, lo que estamos muy interesados es en otra parte, en otra parte encarnada por estas dos personas que, que os presento, que son Juan y Patricia. Yo me acuerdo, eh, era un mes de septiembre, y me acuerdo que estaba en la oficina aquella mañana haciendo algo que no era laboral, pero ahí estaba en aquel momento, y, y recuerdo que el, el, el hecho de hacerme socio lo vi como algo natural. Y al final, como con Twitter y con todas estas cosas, estás tan conectado en el día a día, eh, sea, claro, pues fue como que así un parto en directo. Fue como, bueno, pues ya no sé qué, ahora eh, ya digital, puedes hacer los otros. Me acuerdo claro, que entré que en la, la página, de página de y fue como, oh, pues no está el mal. El y entonces, entonces fue como la. Que además, desde el punto de vista del negocio, no sé, yo lo vi como la necesidad de apoyar un proyecto es que era distinto, ¿no? Algo que sí, quiero apoyar a esta gente porque se lo merece y que creo que va a merecer la pena. Ya dos años y medio tiene sí. que facilitar... Sí. Pues me me lleva esta ventaja, la misión, yo, nada, vocación que es la de hacer uh -huh. periodismo uh -huh. muy independiente. Y ese periodismo independiente se ve capado, coartado, como La clave para decir, ven a hacer hermanas más hermanas la que oportunidad de mucho, a fue eh, por la determinados poderes que tienen cuadros. por dónde apretarte uh -huh. gracias a cuál es tu modelo de negocio. La compré porque, con lo cual, queremos cambiar eso. Yo la compraba de un año un modelo nuevo. Que basado o sea, en personas esto es como y Patricia, que, se que son socios del diario. De de. Los socios del diario.es eh, aportan de una cantidad gente. al sí, año. Es que no sé es si el el aquí hablamos de unos socios del diario. .es. Que yo porque que yo quiero apostar y, y nada, pues, ahí eh, Y en ese sentido, también a, a muchas veces pasa año, que con el tema de la newsletter del diario.es, que, ejemplo, que te llega a la última hora del día, yo muchas veces eh, no entro en el diario pagan hasta que llega la newsletter, porque estoy a mil cosas, cosas no he visto las noticias, las noticias y se muchas se veces, veces también me ayuda como no a recibir la newsletter, porque es como, ah, pues mira, pago, a ver qué hay si por ahí. Y sobre todo noticias que no ves en otros sitios, yo creo, porque. Y eso también es diferencial, porque otros pueden cubrir la última hora, pero yo creo que igual en el diario no hay tanto eso, sino más el análisis. Sí, no, eh, no sé cómo lo ves tú. Eh, sí, porque yo creo que Tenga eh, impacto. Y, impacto de análisis, eh, y tenga influencia. De todo, eh, desde eh, el principio... De economía bueno, y política. A, a veces ha sido también un poco... Eh, algo es experimental para nosotros mismos. De, yo mismo fundé un medio de política, comunicación sí, previamente claro, que sí. ya empezó a probar pero, con el tema de arte social. Pero también, yo creo que está Y no bien, acabamos de... Actualizar actualizar la clave del asunto. ¿Cuál es la clave esta vez? Creo que en dos años y medio... Me eh, haya sentado un poco regular como socio del diario es el tema de, de la discrepancia ideológica. Porque creo eh, que en algún momento, ahí, eh, poco poco quizá en ser el diario.es, pues de alguien en alguna la columna o lo que sea que que se haya salido de un pelín este, del. Este, este modelo, ¿no? Eh, bueno, estamos muy contentos. Creo que esta mañana hemos pasado de los 17.000 socios en el diario.es. El. Crecimiento eh, nos resulta muy esperanzador porque, aparte del empujón inicial de simpatía, eh, en el cual tuvimos algunos problemas tecnológicos, porque la pasarela de Paco no estaba preparada para donaciones eh, concurrentes eh, tan bestiales como las que tuvimos. Eh, ahora os explico algunas, algunas cosas más. Eh, bueno, vemos que efectivamente el crecimiento en número de socios tiene sentido eh, y no es el amor de un día de un proyecto de crowdfunding. Esto no es un proyecto de crowdfunding, esto es un apoyo sistemático y renovado durante años para darle una estabilidad presupuestaria al proyecto. Eh, de esa manera, esa estabilidad presupuestaria te permite a ti eh, generar contenidos y, eh, y equipos de manera que sabes que, aunque se vayan todos los anunciantes, tú vas a tener un eh, presupuesto fijo de, gente, de, 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 de dinero que te va a permitir hacer el periodismo que quieres hacer aunque el resto del mundo te odie, porque tienes una base, una comunidad desde el cual desarrollarlo. Eh, eso nos hace tomar decisiones, evidentemente, sobre el producto. Eh, lo que hacemos con la comunidad de lectores del diario.es no es coger el dinero y correr, no es dame dinero, dona y, bueno, gracias, no sé ni cómo te llamas, sino seguir insistiendo en la idea que ya teníamos cada uno de nosotros antes de fundar el diario.es. Y es hacer un periodismo basado en comunidades. Eh, comunidades de intereses y unas comunidades de valores. Eh, el diario.es, insisto, cuando rascas un poco te das cuenta de que hay otros proyectos, Yorokobu, Carne Cruda, Hoja de Router, que contribuyen eh, con su contenido y con su energía y con sus innovaciones independientes a lo que es el diario.es, de manera que somos una especie de constelación o de federación o de punto de encuentro de proyectos que todos juntos dibujan una especie de marco eh, común de valores. Eh, ¿Cómo lo hacemos esto? Pues, eh, Básicamente, en este caso, nosotros no estamos desarrollando, no hemos desarrollado nuestro propio CMS. Creemos que efectivamente podríamos hacer maravillas desarrollando nuestro propio CMS, pero nuestras limitaciones presupuestarias nos llevan a hacer otras prioridades de desarrollo, porque creemos que las innovaciones vienen por otro sitio y en otros lugares y en otros dispositivos y para llegar a la gente de otra manera, de manera que tenemos un CMS externo. Eh, y tenemos los permisos creados para cada uno de los diferentes tipos de editores. Básicamente yo le, yo, yo le doy las llaves del piso a Carne Cruda y Carne Cruda entra en su piso, hace lo que quiere en su piso, publica eh, lo que quiere en su piso y tenemos con ellos acuerdos de difusión, de colaboración y de suma de, de fuerzas. Otro ejemplo clarísimo, eh, que tampoco se ve a primera vista, pero sí cuando empiezas a rascar un poco más, son las ediciones regionales. Eh, si veis el diario.es os dais cuenta de que tenemos equipos en Andalucía, en Valencia, en, bueno, en 13 comunidades autónomas. Esos equipos en realidad son proyectos diferentes, son eh, periodistas que querían montar un medio de comunicación y que no sabían cómo, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista digital o de las destrezas. Lo que hemos hecho es darles eh, lo que nosotros podemos aportar, que es saber cómo funciona el periodismo digital, cómo montarles estructuras tecnológicas para que puedan trabajar mejor, cómo dotarles también de una difusión que ellos a lo mejor no pueden tener y sumar fuerza y los ingresos que ellos obtienen por eso son para ellos y con nosotros eh, generan ese marco general para compartir el, el lugar en el que estamos. Con esa comunidad a día de hoy lo que estábamos haciendo era dirigirnos a ellos con métodos que estaban a nuestro alcance que eran redes sociales para cada uno de los, en fin, cosas básicas de creación de comunidad online que pasan por redes sociales. Ahora hemos empezado de nuevo no a invertir en, en el desarrollo de nuestro CMS, sino a invertir en el desarrollo de canales propios de difusión. En este caso, por ejemplo, en los últimos dos meses hemos empezado a hacer un, una, una estrategia potente de newsletters, de manera que tenemos Desalambre, que es la comunidad eh, alrededor de la publicación de contenidos de derechos humanos en el diario.es pues tiene su propio boletín que semanalmente hace un ejercicio de curación, evidentemente por periodistas de la redacción, y que va generando su propia comunidad a través de las newsletters. También tenemos un acuerdo con el Guardian para traducir sus contenidos, los mejores contenidos del Guardian al castellano. Pues también semanalmente las personas interesadas en información internacional, no tenemos sección de internacional, pero tenemos un acuerdo con el Guardian, de manera que hay una especie de suma de cada uno lo mejor que pueda aportar, eh, para que reciban el correo electrónico. Un resumen de lo mejor. Evidentemente, esto lleva detrás un base de datos. A través, lo hacemos a día de hoy a través de MailChimp eh, cruzamos eh, es, evidentemente todas, la, todas las bases de datos con otras bases de datos que tenemos e intentamos hacer poco a poco intentamos hacer algo que tiene que ver con conocer mejor a la audiencia que nos lee. Con el objetivo, eh, como podréis imaginar, de que los contenidos se lean más, se lean mejor y que además empecemos a averiguar qué tipo de contenido. Eh, la gente está dispuesta a apoyar y a, y a financiar. De manera que tenemos diferentes formatos en diferentes canales. Eh, ya os digo, eh, empezamos 12 personas. Es decir, no, no había. Empezamos 12 personas y al principio se nos conocía un poco, sobre todo por hacer muchísimo periodismo de calle, de conexión con las protestas sociales y la sección de sociedad no existía. Y se nos conocía por hacer muchísima eh, información política y la información por la sección de política era una persona. Bueno, afortunadamente todo eso ha crecido y también ha crecido el equipo que hace desarrollo de productos, eh, usabilidad, tecnología y marketing. Seguimos siendo muy pocos, pero vamos a seguir creciendo. Y sobre todo, la, la capacidad que tiene ese equipo de integrarse con el resto de la redacción a la hora de trabajar nos está permitiendo hacer algunas cosas muy interesantes. ¿Cómo...? nos convertimos en un medio que, gracias al uso de, 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 de algunas cosas y, y, a, y a ser eficaces, eh, consigue tener 6 millones, eh, 5 millones de audiencia mensual al nivel de los grandes, al nivel de, gente donde, de, de medios de comunicación donde trabajan 300 personas, eh, 150 personas, 200 personas, pues básicamente teniendo procesos de trabajo mucho más ágiles, teniendo a gente mucho más integrada, teniendo a gente con diferentes compartimentos mentales a la hora de integrar procesos de trabajo y luego eh, intentando integrar todo eso en, en, en canales de comunicación eh, mucho más ordenados. A vosotros no os sorprenderá, pero un medio de comunicación que trabaja con Slack, con Telegram o con Trello mmm, eh, es bastante poco frecuente. Eh, montamos, por ejemplo, eh, grupos de trabajo. Para hacer cosas muy concretas, donde lidera a una persona que al final, jerárquicamente, por supuesto, eh, no tiene eh, papel, papel jerárquico en absoluto, pero lidera procesos y, y lidera proyectos. Eh, y eso es más fácil y más cómodo gracias a este tipo de, de herramientas de priorización del trabajo. Eh, el stack tecnológico de cómo se diseña, de cómo eh, se programa y, y de cómo eh, se difunde lo que hacemos, eh, es parecido. Eh, al que el confidencial os enseña más, más modesto en, en medios. Eh, pero a mí lo que me parece súper interesante a la hora de hacer el producto que nosotros hacemos es cómo estamos intentando utilizar eh, dinámicas de trabajo mucho más abiertas, eh, mucho más participadas, eh, de manera que se integre a toda la parte de la redacción. Uno de los grandes problemas que tenemos los medios de comunicación pequeños que empezamos a crecer y que usamos la tecnología y estamos orgullosos de cómo utilizamos la tecnología para las nuevas narrativas o para el desarrollo del modelo de negocio es que a partir de determinado punto los equipos se desgajan. Tienes a la redacción por un lado y a la gente de desarrollo de productos, de marketing, y, pues sentados en una esquina y se les trata además con desdén. Esos es de ahí, ¿no? Viene un periodista a la... A la redacción, y hay que hacer una especie de trabajo de pedagogía para que no trate al informático como ese de ahí o para que no haga el mítico de no me funciona la impresora. Bueno, afortunadamente, eso no sin trabajo, porque hay que trabajarlo, no sucede en el diario.es y cuando a alguien se le escapa algo se le trata como el mayor pecado cometido eh, durante el día. Eh, pero el reto es cómo evolucionan esos equipos de trabajo siguiendo esa misma línea. ¿no? y a veces, a veces para las escalas en las que nos movemos es tan sencillo como no nombrar un lab separado de la redacción sin intentar hacer ver que el lab somos todos que, que el lab es un proceso de trabajo eh, que hay determinados formatos y determinadas historias que merecen ser contadas de una determinada manera y que eso obliga a trabajar con perfiles eh, más técnicos más tecnológicos más de diseño y más periodísticos y poner a trabajar a toda la gente eh, sin mucha etiqueta en, en, en un sentido muy concreto. Y ahí la labor eh, jerárquica, digamos, eh, es la de intentar facilitar el trabajo eh, más que, más que eh, la de ser un embudo. Hemos hecho al algunas cosas eh, muy potentes, algunos especiales eh, de periodismo de datos, algunos especiales de coberturas multimedias diseñadas y, y programadas de una manera muy especial, eh, algunas. Eh, pruebas que hemos intentado hacer que han salido mejor, otras peor, esto lo petó sin funcionar perfectamente. Eh, la noche electoral intentamos hacer una especie de cruce basado en algoritmo de cuántos votos le falta a qué partido para ganar ese escaño que a falta del 20% está bailando en cada provincia. De manera que tenías eh, un mapa. Eh, diciéndote en cada provincia quién estaba a punto de perder el escaño, lo que suponía, por ejemplo, que no fuera posible un pacto electoral, en fin, toda esta cosa que durante dos meses y medio nos hemos aprendido muy bien. Eh, y luego una clasificación que llegaba hasta abajo de cuál era la provincia eh, donde estaba más apretado eh, el, la disputa por el escaño. No llegó a funcionar perfectamente, tuvimos algunos problemas eh, que tenían que ver, paradojas que no se nos hubiera ocurrido. Eh, con la diferencia horaria con Canarias, y eso destrozó eh, un poco cómo funcionaba el algoritmo. En algún determinado momento desenchufamos a Canarias de, <laughs> del gráfico y las cosas empezaron a funcionar mejor. Este tipo de cosas son las cosas que nos, gustan a, no, nos gusta hacer y que son referencias además en otros medios que, que, que sabemos que, que bueno, ahí nos retroalimentamos, nos fijamos unos en otros. ¿no? Eh, una cosa que, que también nos gusta hacer mucho cuando no tienes... Eh, eh, o cuando quieres empezar a, a andar hacia otro sitio, eh, intentar eh, pensar en la tecnología y en las nuevas narrativas, no solo para hacer grandes especiales, o no solo para desarrollar, eh, que también lo hemos hecho, pero no solo para eh, cosas que están en lo lateral de nuestro core informativo, eh, que no sea solo una anécdota en la referencia informativa, sino que sea algo que tiene que ver con la actualidad, ¿no? para esa prisa de la que hablaba Alejandro, de esto tiene que ser para allá, ha sido un descubrimiento que hemos ido probando poco a poco, la, la gamificación con cuestiones muy políticas, que hemos descubierto que cuenta una historia que otros medios cuentan de otra manera, pero que nosotros decidimos contar así y que llega bien y que además no, nos, nos conviene por muchas razones. En este caso... La porra electoral, eh, que es eh, básicamente una herramienta diseñada para que tú puedas intentar adivinar cómo van a quedar las elecciones. Eh, de manera que tú puedes configurar la composición de esto y luego compartirlo en tus redes sociales. Eso genera comunidad porque además eh, te genera un, un, un tipo de usuario muchísimo más fiel al que luego tú puedes intentar abordar para... Para que se haga socio, para, que, para fidelizar su comportamiento dentro del diario, para identificar que efectivamente le interesa la política, que es un friki, porque para hacer esto hay que ser un friki de la política, que somos muchos, aunque no lo parezca, y está bien, está muy bien pensar en ellos específicamente, porque son las personas que más probablemente eh, puedan colaborar con nosotros. ¿no? Eh... El Ayuntamiento de Madrid ha dilapidado en los últimos seis años un total de 247 millones de euros en activos financieros. Para entender cómo ha podido producirse la tal despilfarro en plena crisis económica, antes tenemos que entender que es un swap. La del de un swap de tipos de es interés es un producto financiero que contrata un cliente para cubrirse de, de, de los bandones de de del mercado con un préstamo que haya contratado a tipo de. variable. Para, Pero eh, expliquémoslo mejor con de manera, un ejemplo. Acudes a tu banco para prestarlo un préstamo. El banco te ofrece con un tipo variable. Es decir, la capacidad que pagues al banco en intereses variará dependiendo del los de sino que lo mejore. Así que en el Banco Tequiland, cuidado. Es una para hacer un periodismo explicativo mucho, basado en, en la colaboración de diferentes. No quieres un seguro para cubrir en teoría de eso. Muy de esa manera pagas una cuota fija y no tienes que pagar intereses por encima de lo Cuando el huracán esté por encima del fijo, tu cuota se muy rápidas y muy bien. Tal, y como acordaste eh, con el banco. Eso. Y luego está la parte de periodismo de datos que os la conocéis muy bien y el confidencial lleva muchos años trabajando en eso y nosotros nos ponemos al al día hemos hecho grandes trabajos de periodismo de datos, pero para mí hay un ejemplo que me gusta mucho que es este. Eh, de los datos de, de las votaciones, de, de las últimas elecciones municipales, eh, perdón, de las últimas elecciones generales, de lo, hay un dato que se puede saber y es quién ha ganado en cada bloque de pisos, en cada manzana, eh, de cada ciudad. Big data, debate, lo hablamos luego si queréis. Eh, bueno, pues de toda Barcelona hay un bloque de pisos, solo uno, donde ganó el PP. Y claro, eh, tú visualizas y de pronto el, 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 la base de datos te está señalando un punto. No eres tú el que va a buscarlo, sino que los compañeros que procesan esos datos y los visualizan dicen, uy, aquí hay una mancha azul. ¿Qué será esta mancha azul? Y eso es cuando se retroalimenta con lo mejor del periodismo de toda la vida, que es irse al barrio a ver qué hay. La residencia de agentes de Policía Nacional que tiene puesto el Ministerio de Interior. En ese bloque de piso donde viven los Policías Nacionales de Barcelona. Pues te, bueno, te sale una historia bastante simpática eh, y una historia que te cuenta el dato y te cuenta la base de datos, aunque tú estuvieras buscando una cosa totalmente diferente. Eh, también intentamos utilizar formatos eh, que tienen que ver con, con el hype del momento. Si el hype del momento es el GIF, vamos a contar política con GIF. Si el hype del momento es el hashtag, que ya no lo es, pues vamos a contar la política con el hashtag. Si el hype del momento eh, es el meme, pues hacemos memes. Porque no renunciamos a ningún formato, por complejo tecnológicamente que sea, o por aparentemente banal que sea, para transmitir determinadas informaciones, determinadas cosas. Hay un error frecuente en las redacciones clásicas, que es despreciar todo lo que tiene que ver con el lenguaje de lo digital, que ha nacido además con otros usos, más relacionados con el humor y más relacionados con, bueno, despreciarlo como parte de toda esa cosa que pasa ahí. Y nosotros al final lo que estamos haciendo es intentar conquistar esos, esos lenguajes para, para un uso también. Eh, muy útil, que tiene que ver con, con la información. Y relacionado con eso, también tenemos muy claro que no hay tema que no pueda pasar por eh, determinado tipo de eh, innovaciones. Eh, no quiero estar utilizando la innovación tecnológica para contar cosas eh, poco importantes. Quiero contar la innovación tecnológica para contar las cosas mejor de lo que se estaban contando. Y para eso eh, cuentas cosas más, las cosas más importantes que se te ocurran. En este caso, por ejemplo, hicimos una especie de, de quiz eh, con algunas de las cosas que se habían dicho eh, alrededor de la muerte de 15 personas en la frontera de Ceuta, las muertes de Ceuta, inmigrantes que se ahogaron entre eh, pelotas de gomas de, de la Guardia Civil. Y bueno, se dijeron una serie de mentiras durante aquellas horas y entonces invitamos al lector a descubrir las mentiras, no a través de una crónica que se titule Las Mentiras de, con 25 párrafos de mentiras, sino introduciéndole la misma información, igual de rigurosa, igual de probada, en documentos, en vídeos, en referencia, eh, pero a través de, de un formato mucho más interactivo. Y de nuevo, llevándolo a lo simple, a veces pasan cosas maravillosas como esta. Y es eh, que algo que en realidad eh, no necesita ningún gran aparataje tecnológico, ningún gran desarrollo, se acaba, se acaba convirtiendo en una muy buena idea del equipo de desarrollo. Eh, la manera de, de aproximarse a, al contenido, la, manera de aproximar, la, la propia cultura personal del equipo, la, pro, la, propia, eh, la propia manera de relacionarse con el mundo de una forma de trabajar que no es la misma que la del jefe de política, sino que es otra, hace que de pronto alguien en una esquina diga por qué no hacemos un bingo para el debate de electoral. Y aquí el mérito de los demás es reírse, ¿vale? Ok, te puedes reír, pero luego no decir, ah qué tontería! Venga. Sino que el mérito del resto del equipo es decir, eh, eh, espérate, que a lo mejor esto es una pedazo de idea. Y fue una pedazo de idea. Aquí tienes... Aquí tenéis eh, básicamente un JPG. Que es una manera eh, que es un JPG con frases de los dos candidatos. Son las frases que nosotros creíamos que los candidatos iban a decir en el debate cara a cara electoral. Entonces hicimos un cartón de bingo. De manera que no estábamos haciendo un formato móvil, sino que estábamos pensando en el contenido que la gente, el tipo de contenido que la gente consumiría en el teléfono móvil. No estábamos haciendo una aplicación. Sino un puñetero JPG, que fue lo más compartido de la, noche, de la noche del debate electoral en redes sociales, en Twitter, y además, además, nos repercutió muy positivamente en términos de audiencia, aunque lo compartimos en todas las redes sociales. Aceptamos todas, menos dos. Y esto hace además que a ti se te estimule la imaginación, porque en realidad estás contando lo mismo que la típica crónica post debate de los dos candidatos se enzarzan en un debate previsible, que es un titular perfectamente periodístico, con un montón de texto alrededor y debajo contándote que dijeron lo mismo de siempre. De esta manera estás transmitiendo ese mismo mensaje de una manera mucho más eficaz, igualmente rigurosa eh, y muchísimo más adaptada al tipo de consumo y de personas que somos nosotros, que son también las mismas personas que nos leen. Esto es una de las últimas cosas que hemos hecho, también buscando adaptar nuestra información a diferentes tipos de contenido y a diferentes tipos de plataformas, igual que hacemos la parte web, igual que tenemos eh, en desarrollo una aplicación que sacaremos en los próximos meses muy enfocada al modelo de socios, eh, pues también estamos una, haciendo una cosa que al principio no supimos muy bien por qué hacíamos, pero que estamos muy contentos de hacer, que es el canal de Telegram. Es el canal de información política que, con más seguidores en España. Eh, tampoco es muy difícil porque no es que todo el mundo tenga uno. Eh, tenemos a 8.500 personas, una cosa así, metidas en, en el canal de Telegram, que nos siguen ahí y no se van y no nos mutean. Bueno, que no nos mutean, no lo sé, pues no lo podemos saber. Pero no se van, se mantienen ahí, eh, porque lo que hacemos no es redundar el contenido que hacemos en el medio de comunicación, dress code, eh, de, en nuestra portada sino que lo que hacemos es un nano medio de comunicación mucho más informal con un código diferente a través de Telegram para generar comunidades de nuevo especializadas y aquí qué hacemos mandar notas de audio desde la redacción donde decimos bueno estamos trabajando en esto hemos sacado esta noticia eh, las notas de audio lo más valorado del canal de Telegram muy sorprendentemente también entonces las hacemos casi todos los días eh, Jugamos ahí un poco con el mundo GIF y el mundo meme porque nos apetece, tener un sitio un poquito más libre para hacer determinadas cosas, y luego también, por supuesto, damos algún tipo de alerta informativa o de días temáticos. Dedicamos todo el día a hablar de solo un tema. Eh, siempre con el compromiso de no spamear, que es la gran clave de todo esto, porque esto no da tráfico. Si tienes a 8.000 personas ahí, aunque tuvieras 20.000, eh, pues vas a tener, no qué sé, 4.000, 5.000 clics por enlace que pongas ahí. Oye, no está mal. Pero destrozas. Eh, la creación de comunidad que tiene muchísimo más valor si empiezas a mandar enlace, 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 enlace. ¿no? Estamos probando también con esto, no sabemos dónde nos llevará. En definitiva, y, y estoy acabando, eh, digamos que un medio de comunicación que capta socios era un poco esto, hasta ahora, no, éramos esto, éramos ahí un mono con un altavoz, un mono medio simpático, diciendo, hazte ¡Ah, socio, por favor. Y ahora queremos, y, y ha llegado el momento de hacerlo. Eh, desarrollar nuestro modelo de socios de una manera tecnológicamente muchísimo más interesante. Eh, nos presentamos a, la, al, a, la, a las ayudas al, al Fondo de Innovación de, de Google, al DNI, y de los 150 proyectos que se presentaron en toda Europa, en su comunicado de los 150 pro proyectos que seleccionaron en toda Europa, en el comunicado eh, oficial que hicieron eh, internacional, destacaban, destacaban dos, uno alemán y el modelo de socios del diario.es y su potencial de desarrollo tecnológico. ¿Qué es lo que queremos hacer? Entender eh, a nuestra audiencia para hacer comunidades, entender a la audiencia no para venderles publicidad, sino para que financien el periodismo que queremos hacer, eh, retroalimentar muchísimo más la relación entre el contenido que a la gente le interesa y la manera en la que eh, ese contenido se financia. Entonces la idea un poco es pasar de, de ser un agente más o menos aparente, con un megáfono todo el día gritando, a segmentar muchísimo más, a desarrollar diferentes eh, técnicas de. Eh, de captación, eh, segmentación eh, y eh, comunicación directa por todas las plataformas posibles con determinada gente, siempre con el compromiso de no estar gritando y de no estar spameando, sino con el compromiso de crear una comunidad de interés alrededor de ejes temáticos del diario, coberturas especiales eh, o apoyos puntuales eh, que necesitemos para hacer una reacción rápida a algunas de esas historias, que son muchas, que otros medios de comunicación no quieren, no quieren hacer. Eh, esto va a implicar durante el próximo año la incorporación de eh, cinco o seis desarrolladores al equipo. Eh, ya hemos crecido durante el último año. Eh, en, en ese pequeño equipo que ahora forman unas cinco personas de desarrollo de, de producto, lo hemos reestructurado y, y en los últimos meses eh, le hemos dado muchísima energía y va a seguir entrando. Eh, y lo que queremos es básicamente ver si hay un techo de cristal, si en esos 17.000 eh, socios que tenemos ahora está nuestro tope o. Al contrario, como sugiere la gráfica que os enseñaba antes, sino que si somos suficientemente valientes desde la tecnología y damos el salto eh, de inversión tecnológica que afortunadamente ahora sí que podemos hacer, eh, estaremos construyendo un modelo que, que sea muchísimo más potente y que marque un hito, porque eh, estamos muy asombrados también con la repercusión internacional de este modelo. Eh, el Guardian eh, habla con nosotros, nos pregunta y esta semana está... Empezando a sofisticar también su modelo de membresía o su modelo de membership del Guardian que sacaron hace como un año, eh, ahora lo están desarrollando en términos muy parecidos a lo que nosotros queremos hacer. Animal Político eh, ha viajado un par de veces a España para preguntarnos cómo lo hacemos nosotros y, y, y lo está haciendo también con los amigos de Animal Político, el Faro del Salvador eh, eh, y proyectos eh, muy potentes internacionales que también están empezando a pensar cómo generar comunidad y no pensar todo el rato en clientes y en muros de pago. Y con esto termino. Si hay aquí alguien en el streaming en algún lado que le interese currar con nosotros en el desarrollo de, de este modelo, pues podemos seguir hablando a través del de, de correo que tenéis en esa, en, ese, en esa oferta de trabajo que hay detrás de ese link. Eh, buscamos a gente que quiera subirse aquí a esta aventura loca de, de hacer un medio de comunicación con un modelo de, de innovación para el futuro. Y nada, más, muchas gracias. Gracias, Juanlu. Preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? Hola, Juan Luis, otra vez, buenísima, buenísima presentación. Y muy muy curioso hablar con ver cómo los medios os planteáis el reto tecnológico. Me re causa curiosidad, ¿qué habéis aprendido del canal de Telegram que os haya sorprendido? Mira, que hay, hay, hay como siempre dos sensibilidades, siempre eh, que uno mismo tiene dentro, ¿eh? no siempre son fronteras personales en la redacción. Eh, tú tienes una parte que, que es tu parte eh, muy naturalizada con este tipo de códigos y con este tipo de herramientas. Aquí la gran ventaja es que el que más sabe de desarrollo de tecnología. Eh, eh, en el diario, en, en, en el sentido amplio, eh, aparte del jefe de tecnología, es el director, que es Ignacio Escolar, que, que yo que estoy debajo también vengo de, de desarrollar productos meramente tecnológicos y de hacer periodismo en Internet, porque como no tenía otra manera de hacerlo, me tuve que buscar la vida, nos tuvimos que buscar la vida para utilizar este tipo de redes para generar algo. Entonces la, la relación es muy natural. ¿Qué hemos aprendido con respecto a la audiencia? Pues estamos aprendiendo todos los días cosas. Por ejemplo, horas de envío, que la gente, evidentemente, pues ya, cosas que ya saben por otras redes sociales, que a partir de las nueve y media, 10 de la noche, la gente ha cenado y coge el móvil y que está viendo la tele mientras tiene el móvil en la mano, y que es un buen momento, aunque sea un mal momento laboral en la redacción, es un buen momento en la casa de la gente para decirle algo. Eh, hemos aprendido, por ejemplo, que ya lo sabíamos, que lo, lo tratamos con ese cuidado, que no sirve de nada redundar el contenido que ya estás haciendo en el diario que la gente que, es, que está hiperconectada está hiperconectada a redes sociales, con lo cual no tiene mucho sentido tuitear y luego compartir lo mismo en, en, en Telegram, porque el público va a ser el mismo. Si están conectados ya están en Twitter, de manera que es una especie de velocidad un pelín eh, por debajo de gente que confía en que, bueno, el diario me va a mandar algo que es interesante hoy y ya veremos qué. Y luego además veré Twitter, pero no tiene por qué estar eh, íntimamente relacionado. ¿no? Y te quería preguntar también, no sé si conocer la aplicación de Quartz, sí. la que tienen. ¿Y ¿Habéis planteado crear un modelo bot para, para Telegram o en otro medio? Pues, como hace 25 minutos ahí sentado, el compañero Antonio Ruhl me ha dicho: Te van a preguntar por el bot. Y la respuesta que habíamos ensayado es: veniros a hacer los bots del diario. Es decir, sí, queremos hacer eso. Eh, yo tengo que confesar que la aplicación de Quartz, del, de, de los bots, eh, me falta media hora para quitar la notificación. A lo mejor es porque no se dirige a mí como público y estoy eh, interesado como producto, ¿no? como profesionalmente, pero no personalmente. Eh, pero me parece súper estimulante que un referente, de nuevo hablando de referente, ¿no? que los referentes a los que nos queremos parecer hagan cosas que son juegos, experimentos y tal, a nosotros nos resulta muy estimulante y nos abre una vía también de camino. A mí me mola mucho lo de Quartz, igual que algunas cosas que es de BuzzFeed con sus notificaciones que no tiene nada que, bueno, no tiene tanto que ver con lo que hacen en web, también me parece súper estimulante, ¿no? Buenas. Hola. Eh, bueno, mi nombre es Daniela. Me pareció súper interesante toda, toda la charla y te quería preguntar por la parte de, de gamification que uh -huh. mencionaste. Eh, por ahí, digamos, si le apuntan a algún segmento en particular, cómo lo miden, eh, veis un poco los learnings que tienen de, de eso. Vale. Eh, hemos hecho varias cosas de gamificación. Eh, Es que me está dando una rabia, voy a ir con fundador, que es que no... <risa> <risa> eh, las prisas, he metido una N ahí donde no debía, perdón. Eh, hemos hecho varias cosas. Empezamos haciendo, a ver si, eh, si recuerdo bien, pero por ejemplo empezamos haciendo porras, las porras estas las la, la empezamos haciendo con, con cine. Empezamos a hacer la porra de los Goya, la porra de los Oscar. Eh, de ahí, por ejemplo, salió una comunidad de gente que luego ha estado interesada en suscribirse al newsletter de cultura. Genial. ¿Por qué? Porque además la información de cultura normalmente no ocupa el primer scroll en, en el diario.es, de manera que, como también medimos también con, el, con mapas de calor y tal, pues, llega un momento en que la portada pierde su eficacia como portada, con lo cual tienes que buscar cómo rodear, ¿no? cómo ir directamente a la gente interesada. Con lo cual, eh, empezamos haciendo porras de... de de cine y descubrimos que por qué no las podíamos aplicar a la política. ¿no? Por ejemplo, otra que hicimos muy divertida fue la de forma tu propio gobierno de coalición. En toda esta parte de que no se sabía quién iba a pactar con quién, pues tú podías coger una orla vacía de caras y arrastrar los políticos que creías que iban o que querías, que iban a ser presidente, el vicepresidente, el ministro de industria y tal. Muy divertido y además te da datos, o sea, te da una base de datos que te dice, es una especie de encuesta. No científica, por supuesto, pero también te da para eh, hacer piezas curiosas sobre qué es lo que cree el lector del diario que va a pasar con los diferentes gobiernos. ¿no? Y todo eso también te genera eh, una comunidad de gente a la que luego te puedes dirigir para cosas muy específicas de políticas que sabes que a ellos les va a interesar. Listas electorales, eh, quién es quién de los diputados, son cosas que a lo mejor a la mayoría, mira, quién es el número 3 por Almería de Ciudadanos, me da igual, pero que a determinada gente le interesa. Y a mí, esa gente, me interesa tenerla conmigo, eh, aunque luego tenga 6 millones de lectores. Tú fíjate que nosotros tenemos 6 millones de lectores y bueno, 17.000 socios. Es la diferencia brutal. Y sin embargo, y esto no lo he contado antes, lo cuento ahora, esas 17.000 personas me generan casi el 40% del presupuesto. O sea, me está dando el 40% de los ingresos del diario.es. Esas 17.000 personas. Con lo cual, la eficacia de ese modelo... Si somos capaces de seguir creciéndolo, es eh, brutal. Y eso solo va a ser posible utilizando técnicas de gamificación, eh, información exclusiva, investigación y, y no importando que nuestro contenido esté donde quiera estar, siempre que la gente sepa que es nuestro y que nos ha costado un esfuerzo hacerlo. No solo por el trabajo y las horas, sino por las presiones que hay alrededor. Buenísimo, gracias. Hola, eh, soy Jairo. ¿Para qué? Ah, perdona. Eh, bueno, hablando un poco de vuestro modelo de negocio, eh, el mío es un caso que me está recordando ahora mismo. Eh, estaba recordando el día que fui a hacerme socio del diario y no me hice socio del diario. Y, y esto ocurrió por algo eh, muy sencillo, y es que eh, estaba muy cortito de pasta ese mes y desembolsar los 30 o 60, el único modelo que tenéis de pago, eh, pues me venía muy mal en ese momento y, y pensé directamente que, joder, pero esta gente, si pusieran el modelito de los 5 euros al mes, eh, ahora mismo tendréis probablemente un socio más. Os lo debo y me haré socio, pero esto fue recientemente y ocurrió esto y me llamó, me llamó la atención cuando, pues eso, los pagos mensuales, que casi es un micropago, sí. es un modelo extendidísimo, eh, con muy poco dolor para el pagador y, y que parece que sería mucho más eficiente para vuestro modelo. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué no lo habíamos hecho hasta ahora, que ahora ya estamos empezando a hacerlo? Por una cuestión de que no teníamos cómo gestionar las facturas que eso generaba. Así de sencillo. Eh, que, la, que la persona que, generaba la, que gestionaba las facturas en el diario era la misma que hacía... Afortunadamente eso ha cambiado. Eh, estamos creciendo en el equipo, tanto también en la parte de administración, para, fe, para facilitar ese tipo de cosas. Con lo cual, sí estamos empezando a probar con eh, modelos mucho más cómodos. La principal razón por la que la gente se da de, de baja de, de socio del diario, que ocurre en menos del 10% de, de tasa al año, es por el tema económico. Oye, mira, es que mi hijo me está pidiendo no sé qué, y no es que yo no pueda pagar 60 euros al año, es que decirle que no a mi hijo para esto y luego pagar los 60 me duele en el alma, y mira, prefiero no rayarme con eso, eh, me doy de baja. Y obviamente a toda esa gente hay que darle una oportunidad y un margen para que vuelvan. Eso también lo estamos empezando a hacer. Te diría que hemos perdido eh, mucho dinero por culpa de que el proceso tecnológico que hemos estado utilizando hasta ahora era externo, eh, lento y muchas veces que jugaba en tu contra. Una cosa fácil, que a todo el mundo que trabaja con pagos en Internet eh, lo, lo sabe, es que el tema de las renovaciones de las tarjetas... Es decir, la, la, la caducidad de las tarjetas es crítico. Eh, y, y una cosa más general, y, pero relacionada con lo mismo, que queremos desarrollar para el próximo año es precisamente todo el back office que tiene que ver con todo el proceso de vida de una persona que podría querer ser socio hasta el final del todo, para que tecnológicamente esté todo integrado y hacer una plataforma que integre toda la vida de una persona interesada en el contenido del diario.es, de manera que... Podamos gestionarlo internamente. Hay una cosa muy interesante, y, y, y lo hablas con gente que trabaja en medios de comunicación de, de muchas partes del mundo, y es que existen muchos CRM, y existen muchas pasarelas de pago, y existen muchos sistemas de gestión de este tipo, pero están casi todos o todos pensados para productos que no son contenido online abierto. Muro de pago, transferencias físicas, de te mando un paquete a tu casa. Eh, suscripciones que tienen que ver con bajarte un contenido en concreto o visualizar un contenido de streaming eh, online, pero no hay, para que nos entendamos, un, un gran producto que sea eh, el CRM eh, de los medios de comunicación online en abierto. Y esa es un poco nuestra ambición, intentar ver cómo sería eso y cómo se desarrolla y cómo podemos ayudar a otros medios de comunicación a que lo puedan utilizar, para que gente como tú pues, no se quede sin ser socia. Y que cuando le caduque la tarjeta no deje de ser sofía y ese tipo de cosas. Ah, mira, Jairo, pásale por favor el micrófono ahí detrás. Y la última, ¿vale? Ahora tendréis todo el tiempo del mundo después Hola. de una breve cosita que voy a decir al final para Hola. Tomar, hablar con él. Mira, eh, un tema que también está ahora en los medios es justo el de los comentarios. Y creo que especialmente el diario, ya que es muy de crear comunidades tú lo has dicho y que tienen los comentarios algo un valor añadido uh -huh. está por allí Nacho está Belén Carreño comentando los sí. socios se marcan en otro color pues ya sabes que los medios muchos están planteando oye qué hacemos los cerramos porque a medida que tengáis más comunidades generéis más éxito más participación por la ley de incrementos se va a acabar llenando de, de trolls de odio de cosas que generen ruido uh -huh. qué planteamiento tenéis a medio plazo eh, karma meter recursos para moderar eh, rollo libre, alguna manera incluso que creo que lo hacía Goker de cómo coger los mejores comentarios e incluirlos dentro del contenido. ¿Qué pensáis? Sí, Gracias. es interesante. El Guardian, por ejemplo, está ahora haciendo como un proceso de trabajo interno y publicado, que es maravilloso esta cosa de anglosajona, eh, de estar haciendo una reflexión en voz alta de qué hacemos con esto. Eh, y para nosotros es interesante a nosotros se da una circunstancia un dato y es es que el 80% de los comentarios que se hacen en el diario lo hace menos de un 20% de gente eh, es decir la, la inmensísima mayoría de nuestros socios algunas veces ni siquiera se hace, hacen login en nuestra en nuestra web para, para ver el contenido que por cierto si hacen login no ven publicidad eh, y no comentan nunca de hecho, yo tengo mucha más relación habitual con diferentes tipos de socios a través de redes sociales, donde estamos muy expuestos individualmente, muy a disposición, en términos amables, eh, que, que en los comentarios, ¿no? porque los comentarios es verdad. Pero bueno, tampoco queremos descartar ni despreciar la participación de ese núcleo de gente que ve una oportunidad de participación y tira para adelante. ¿no? Entonces, lo que nosotros sí que estamos empezando a, a pensar es eh, en cómo ofrecer mejores sistemas de participación para toda esa gente, de manera que la participación de un socio o de un lector no tenga que ver siempre con un formato muy condicionado, un formato muy específico, un formato muy reactivo y, además, que está marcado por cómo siempre han sido los comentarios en los medios de comunicación digitales, que es un sitio muy brusco, ¿no? muy testosterónico, eh, muy, muy arisco muchas veces, ¿no? Entonces estamos preparando formatos de participación para que los socios, sobre todo, porque es con uno, quien nos interesa sobre todo eh, eh, generar vínculos y comunidades, puedan integrarse en el contenido del diario a través de fórmulas de participación que no sean los comentarios clásicos. No, no, sí, te puedo concretar. Lo que pasa es que lo mismo si dentro de un mes hacemos otra cosa y dice, tú este tío nos mintió. Pero por ejemplo una de las cosas que estamos pensando en concreto es generar eh, un debate abierto específicamente para socios, no reactivo eh, a una noticia, sino que la redacción propone temas y los socios son los que, eh, de diferentes maneras, con contenido, con, con metamoderación, eh, con enlace, eh, de una manera síncrona durante un tiempo, no el día que se publica esa pieza, eh, participan. Eh, luego tenemos otro, otras fórmulas de participación que hemos visto en Slate, que no nos gustan, cómo están desarrolladas tecnológicamente, pero sí nos gusta el concepto que hay detrás, eh, una especie de juego entre el, entre, el, entre el socio, en este caso en el lector, y el redactor, de a ver quién sabe más de un tema, que siempre se ha dicho no, en los comentarios la gente siempre sabe más que el periodista que escribe. ¿no? Esta cosa que es una filosofía con la cual estamos de acuerdo en términos generales, pues transformarla en algo muy concreto, que es un reto entre el mayor especialista en fiscalidad. Eh, en el diario.es y, y, y una comunidad de socios interesados en ese tema. Por ahí. O sea, iremos por ahí porque evidentemente para nosotros la comunidad está por encima de los comentarios y para cuidar la comunidad eh, no tenemos que reducir su participación a los comentarios, pues entonces estaremos maltratando la, la comunidad. Sin perjuicio, como dice el, la gente, eh, de que la gente que quiera comentar las noticias, pues oye, pues ahí está bien. Muchas gracias, Juan Luis. Gracias. Bueno, antes de tomarnos unas birras, que me imagino que con el calor que hace tenéis muchas ganas, y, de que, y tenéis a Alejandro y a Juan Luis para, para preguntarles todo lo que queráis y más, hasta cuando se queden, porque joder, tampoco les voy a obligar a quedarse aquí todo, todo el día, os quería enseñar una cosa que ya que, ya que le, le, le he criticado un poco antes, pues mira, compenso a... Javier Escribano con una iniciativa que eh, básicamente ha lanzado él, es colaborativa y tal y cual. ¿Quién conoce aquí Code for America? ¿Vale? Ah, unos cuantos, muy bien. Pues bueno, eh, básicamente lo que ha lanzado Javier es Code for Spain. Eh, si los que conocéis ya Code for America lo sabéis, eh, ¿qué es? Y básicamente es una plataforma en la que colaborativa, eh, bueno... No es oficial, es colaborativa, eh, es privada, es de ciudadanos privados, vaya, eh, y lo que pretende es mejorar eh, el, acceso a la, el acceso y la usabilidad de los datos públicos. Eh, ya hay bastantes plataformas de, por cada comunidad me parece, Javier os puede contar después eh, más con más detalle ahí arriba, eh, de acceso a los datos públicos, pero precisamente esta gente... Eh, esta, esta gente que, que maneja estas plataformas de acceso a los datos públicos eh, están teniendo dificultades para que eh, la gente, que sus jefes vaya, les, les, les autoricen a hacer más cosas, les dé más presupuesto, les dé más manga ancha. Entonces lo que, lo que, para lo que existe Code for Spain es para que se incorpore gente como vosotros, enter, interesados en, en este tipo de quizás de periodismo, en fin, de contar historias con datos públicos, tal vez. Eh, eh, para que se pongan en valor el acceso a esos datos públicos que, y que esa, esa gente pueda pedir más presupuesto, más acceso, eh, más eh, en fin, más manga ancha a los a quien les está concediendo el presupuesto, eh, precisamente porque gente como vosotros si incorpora estos proyectos, los pone en valor, y luego los medios los los lanzan, etcétera, etcétera. O sea que eh, sois más que bienvenidos. Aquí están los tres sitios donde podéis eh, encontrar más información de ellos, esa página de GitHub. Eh, el Twitter y Medium, un post eh, que hizo Javier, me parece, eh, explicando en más detalle esta chapuza que os estoy contando yo. Eh, así que incorporaros, eh, buscamos todos los perfiles que hay, incluso gente como yo que no sabe hacer nada, eh, así que ya está. Eh, muchas gracias y os espero ahí arriba tomando unas birras.